Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenido de regreso a Expresivo y pues esta semana tengo una personita muy especial. Yo ya quería tener esta plática con ella. Ya lo habíamos agendado. Anaí, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. No y, y por también a ustedes por estar dándose este momento de hacernos caso. <laughs> de darse el tiempo a ver qué tantas cosas tienen que decir, ¿no? Aquí sí. vamos, venimos a, obviamente, venimos a sumar. Pero venimos a cotonear, obviamente. Sí, a mí se me va a olvidar que está la cámara y va a ser. A ver, vamos, chisme, vamos para acá. No es por ignorarlos, pero vamos a platicar más. Es que la cámara, como que ni veo ni alcanzo a ver, así que... Ah, bueno. Sí. O sea, qué mala onda, ¿no? Pero <risa> <risa> qué bueno. Está <laughs> bien, todo bien. Okay. bueno, quiero. A ver, voy a leer un poquito. Ahora sí es que yo digo tu cartilla. Ok. Y luego ya tú me vas a ayudar a complementar. Ahorita te digo de qué manera me ayudes, ¿okay? okay? Ok, bueno, la personita que está junto a mí es Anaí Caloyán. Ella es maquillista profesional, body painter, creadora de contenido y empresaria. Okay. Te iba a poner emprendedora, pero no sé si ya ya brincaste empresaria. No ¿Ya sé. Ya tanto tiempo. No, no sé. Eh, um, la verdad no me importa porque al final. Bueno, yo como... digo la terminología entre emprendedor y empresario. cuál es la diferencia realmente, pero. Tal vez el tiempo, el alcance. al final el... todos somos creadores, ¿no? O sea, okay. un okay. empresario, un emprendedor, un artista, un freelance, todos son creadores. Uh -huh. Entonces nunca me he centrado como a ese es mi título, ¿sabes? Okay. Pero como tú quieres. Ok. Es creadora de AK Beauty Oficial. Uh -huh. Y aquí yo lo que busqué decía Pro Studio, Ajá. Cosmetic Shop, una tienda de cosméticos. También sí. tienes como tu marca, ¿no? Dentro sí. de todo esto. Ok. Y Photoshoots, también esas sesiones fotográficas. Sí. A ver, sesiones de fotos maquillaje cursos oh, hostia, nada, todo eh, es, <risa> <risa> bronceado también el spray uh -huh. tan los body paints eh, ¿Qué más? De hecho, sí. te iba a preguntar lo siguiente que decía aquí: es Organic Air, Airbrush Tent. Ah, Organic Airbrush Tent. ¿Qué es Spray Tent? ¿Es, es, ¿no? es el Bronceado. Okay. Que es el servicio más reciente que agregué a mi estudio. Okay. Y lo, lo, AK Beauty Oficial son los productos, esa tienda. Okay. Entonces, y es sí? como que tienes ahorita muy movido, ¿verdad? Porque lo veo mucho. Pues bueno, todo. bueno, de todo, no <laughs> pero, pero no sé por qué se lo tengo bien presente. ¿no? Para, eh, sí, todo eso abarca lo que viene siendo acá Beauty Pro Studio. Ok, y también es fundadora de Body, Soul, Mind, Wellness, donde eres instructora de yoga, ¿verdad? Sí, me certifiqué en yoga eh, hace dos años. Lo hice por no mí. nada. De hecho, no es no. nada. No. Bien poquito. Lo hice por mí. O sea, en pandemia. 2022. ¿Pasa? Sí. Ajá. No, no, ya, ya, había, ya había pasado. Y fue algo que yo jamás en mi vida hubiera imaginado, porque yo estaba en el mundo de la moda, belleza. Eh, jamás me hubiera imaginado irme a Costa Rica un mes de yogi con una mochila. De hecho, tú eras como bien Misión Imposible, ¿no? Acá. Tengo, <laughs> de, de que muy mira, extrema. No sé si, ¿Eres muy así? Sí, no sé si porque soy Géminis, pero mm. dos personalidades, dos personalidades habitan en mí. Una, soy súper fashion, súper. Este, ¿Sabe? Se nota. Mi trabajo y todo, ¿no? Ah. Y tengo ese lado como súper de que aventurera. Eh, Tarzán. ¿Por qué Tarzán? O sea, es lo que te digo, me fui a Costa Rica un mes Ajá. y literal, una mochila y así sobreviví un mes. Ay, ah, qué chingón. Ah, de ya, ya. Que, si tú me dices, pescame un pescado en el mar, yo voy y te lo pongo. O perso". sea, tú eres de los morros que se puede ir con la mochila o se puede sí. ir con siete, siete sí. de equipaje. Sí. ¿Sabes sí, qué? Sí. Perdí las siete mochilas. No hay pedo, güey. No, no hay, hay pedo. Sí. Oye, qué chingón. Pues es flexibilidad. Es parte de... Lo fui haciendo en los viajes como para ir soltando el control todavía me falta Perfecto. me falta mucho por soltar el control de todo pero lo, los viajes me han servido para ir soltando eso o sea como si se me pierde la maleta no pasa nada voy me compro un outfit no hay pedo la borro o sea te haces más flexible okay. a los cambios eh, pero bueno volviendo a lo de Costa Rica eh, yo lo hice porque sí si llegué como un, a un punto en el que los doctores me dijeron: Necesitas, uno, relajar tu mente. Tienes problemas de alguien de 80 años sin ofender. Eh, o sea, alguien que uh -huh. ya uh -huh. tiene una carga de estrés sí, sí, sí. muy fuerte, ¿no? Sí, pues la verdad, tienes? Es como, puedo duplicar. Me estaba andando directamente por el corazón de, tantas, de tanto estrés. Mm. O sea, el cardiólogo me dijo: Esto está aquí. Y le dije: Sí, no se preocupe, yo ya voy a terapia. <risa> <risa> Pero no es la solución, ¿no? no, no. Y bueno tenía muchas lesiones por exceso de, de, de deporte y los doctores me dijeron tú ya no puedes hacer ejercicio o sea tú tú tienes que hacer yoga pero cuidado con la yoga porque muchas instructoras no se enfocan en las personas que tienen lesiones y te puedes lastimar más okay y yo y yo de broma le dije al doctor entonces que me tengo que certificar en yoga y me dijo pues no estaría mal <laughs> y así y ahí iba. vas y me sirvió yo no sabía lo que iba yo dije ah pues va a ser mi nuevo deporte no Ah, ah. Entonces, cuando yo llego allá, resulta que no nada más era un entrenamiento de yoga, era también como un retiro, como de espiritual. Okay. Pero yo no sabía. Era como mezclado, había varios, o sea, sí. no solo es ven y haz ah, y sí, aprende. No también es físico nada. Tra no es... También trabajar lo emocional, lo Puta, mental. Sí, yo... o mental. De hecho, creo que dicen que por eso yo no he hecho yoga. Todo ser blanco. Y dicen que hacer yoga te ayuda no solo, no, no solo para el cuerpo, también es emocional y sí, mental, es trabajar inventé, todo. totalmente. Y para las personas que tienen mucho estrés, eh, ansiedad, sirve mucho. Pero yo lo hice con el objetivo de, ah, va a ser el deporte que voy a poder hacer. O sea, totalmente físico. Cuando llego ahí, dije, no manches. O sea, todos llorábamos diario. Pero es bonito porque sales con eh, una nueva experiencia. Tipo, ¿no? Ajá, o sea, te das cuenta de muchas realidades, de quién eres de, de, y creces, ¿no? Entonces, sí. Dije, qué increíble. O sea, wow, yo me inscribí a algo y terminé aprendiendo más, ¿no? Sí. Entonces, me gustó tanto que dije, yo quiero compartirlo. Entonces, ese Instagram que viste de Body Soul Mindness, perdón, Body Soul Mind Wellness, es como un proyectito que a veces hago, que hago eventos de yoga. Ok. No está tan deep. Que son por temporada, no es como que haces cada semana no, ni nada. Es, está, mi objetivo es hacerlo cada mes, pero no es tan intenso como lo que yo vivía allá, pero es un poquito más. O sea, los eventos que he hecho, si sí hay personas que me dicen, wow, en serio me cambió muchísimo en esto en específico o yo tenía este problema y gracias a esto me, me di cuenta de esto. O sea, cosas así y eso es bonito, Súper. es como muy gratificante. Pero, pues digo, también eso hago. Oye, pues esta es la cartilla, pero ayúdame a complementar con algo. Esto es lo que haces. Ajá. Pero, ¿quién es Anaí del ser humano? ¿Cómo te describes? Sin todo esto. O sea, sin lo laboral. Sí, sin lo laboral. Sin lo laboral. Bueno, como a ver qué se me ocurre. Como amiga, o sea, como persona. Eh, eres amiguera, la verdad, amiguera, soy muy. Mira, yo era muy amiga. Soy una persona muy extrovertida. Eh, puedo hacer amistades muy rápido. Pero ya en el último año he sido más... Como que a veces no veía la maldad en la gente, ¿no? Ok. Entonces ya a veces quieres ayudar a todo. Como muy ingenua. 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 Ingenua totalmente. Se escucha feo, ¿no? Pero es la verdad. Sí, 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 claro. O sea, puede ser muy chingón para una cosa y bien... Ingenuo. Iba a decir una mala palabra en otras cosas. Uh -huh. Y se vale, acepto que para analizar a las personas yo era muy ingenua, por no decir otra palabra. Y, pero bueno, gracias a eso, ya ahorita mis amistades son un círculo súper pequeño. Eh, amistades de verdad, ¿no? Uh -huh. Y, y claro, tengo muchísimos conocidos, networking, personas con, la que, con las que puedo salir, pero ya amistades, amistades, ya son muy pocas. Sí, te entiendo perfectamente, porque si igual conoces gente, te puedes relacionar muy bien, a donde sea que vayas, te puedes encontrar a alguien, saludar, pero cuando se trata de yo elegir, pasar mi tiempo, cuestión vida personal... Las tienes así contado. Uy, sí. Sí. Y mira, la verdad, no necesito nuevas amistades. Okay. Eh, las que tengo son personas que han estado conmigo en los momentos más oscuros, porque en las buenas, pues todo el mundo va. ¿eh? Pero bueno, por lo mismo que yo creo, mi calidad de amistad, no, no creo, más bien mi calidad de amiga es, es muy alta, entonces eh, sí soy una muy buena persona. O sea, a mis amistades o a las personas que quiero, las voy a apoyar, voy a ser muy honesta, muy directa. A veces eso no es tan bueno, pero yo soy como quiero que sean conmigo, ¿no? Sí. Directa. Eh, y pues sí, o sea, soy un apoyo al 100%, pero te digo, solamente a pocas personas. Ya aprendí, a la mala. <laughs> Porque hay mucha gente abusadora. Ah, sí, 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 pues. Mujeres y hombres. Abusadores, abusadoras. Trepadores, trepadoras. Claro. No importa el género. Claro. Y fíjate. Este, te lo pregunto porque para mí siento que, que es muy importante al tema que venimos hoy, ¿no? El, el poder de aceptar y pedir ayuda. Yes. Así que también quisiera que me describieras, que nos compartieras hasta llegar al tema, ¿no? O sea, el vínculo hacia, hacia, hacia el tema. ¿Cómo eran ahí de chiquita? Ah, ¿Cómo fuiste? ¿Desde qué edad empezaste a chambear? Y ya ah, okay. todo. Bueno, yo creo que mi primera crisis existencial fue en la adolescencia, tenía como 13 años. Dije, dije, no manches, no sirvo de nada. Soy pésima en la escuela. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Lo único que sé hacer es pintar. pero yo pintaba cuadros. Sí, sí, Y pues en ese tiempo no había Instagram. Apenas empezaba Facebook. Entonces realmente la gente era una opción. Estudiar una carrera y ya. El arte, tan siquiera aquí en México, el arte no era tan... No podías lucrar tanto, ¿no? Con el arte. Sí, como tal vez en otros países sí puede, ¿no? Sí. Que es muy común. Sí. Pero. Entonces... Eh, pues ya no yo dije no yo voy a maquillar en películas y así voy a ganar dinero entonces ya ese fue el objetivo pero mis papás sí me dijeron tienes que estudiar una carrera o sea necesitas una licenciatura o sí, sea o sí. haz lo que quieras pero primero entrégame la universidad ajá. y durante ¿Y si, si, si... sí durante los soy licenciada en administración de empresas ah okay en qué, sí esto, ¿a qué universidad pues. en UABC y le creo que me guste. Sí me gradué. Sí me gradué. No, es que, es que me adelanté, pero me di de baja un año para poder sí. irme a, a vivir a Londres. ¿Pero lo hiciste? Sí, lo hice. O sea, se me fueron presentando muchas oportunidades de trabajo y la verdad la universidad fue un estorbo tan grande. O sea, sufrí se tanto. A escuchar mamón, pero pues es que si ya. Sí, por ejemplo, ¿desde qué edad de, de desde Oficialmente empecé a ganar dinero a los 16. ¿A los 16? Menor de edad. Ah, pero pues no manches, ¿a qué edad? Y yo, menor de no, edad. Pues. No voy a mencionar el negocio, pero me dieron trabajo. Él facturaba, no cuentes. <laughs> no, pero lo que digo, o sea, ¿a qué edad, por ejemplo, entras a los 18 normalmente en la universidad? ¿Sí no? Um, ¿Uno ingresa a la universidad, ¿qué, qué es lo más joven que puedes ingresar, a 18 años? No. ¿A 16? No, en, la, en los 16 estás en la prepa, ¿no? Híjole, no? ya se me fue. Bueno, total, ¿tú ya venías con unos añitos? Bueno, yo, o sea... Empecé a trabajar a los 16 en ah. una estética. Eh, ya maquillaba, entonces me contrataron en chinga, pero sí me dijeron: Tu edad no, no manches, pero yo me veía más grande. Yo tuve mis fotos de joven y me veo más grande que ahorita. Sí. Está bien raro. Eh, creo que a los, hasta los 25 empecé a verme más joven. Pero yo, yo lo veo como fui soltando estrés. Uh -huh. El estrés, y antisol. Te sí, sí. inflama, te hace ver más... Y yo sí siento que desde los 25 que empecé a ir a terapia a sanar mi ansiedad, perdí, perdí peso, perdí peso de emocional y físico y te hace ver más joven. Sí, sí, Está sí, bien sí. raro, pero te lo juro, luego te enseño fotos. El estrés, el alcohol, el ya. cigarro. Nunca he fumado, pero yo sí tomaba mucho alcohol. Porque trabajaba mucho, estudiaba. Y era como tres estrés. Era mi si Sí, de claro. ¿Sí? De joven creo que es más típico la energía en, en de, ay vamos para acá, vamos para allá. Sí. Y digo, está bien. Ya no tomo, la ¿Qué verdad. bueno Felicidades. Un trago al mes, tal vez. Ya ni se me antoja. Pero me gusta mucho la digo, fiesta. Digo felicidades porque hay gente que, ah, exacto. La me me, me lo pusiste bien facilita. Porque hay gente que le encanta la fiesta. Pero mis respetos, hay gente que le encanta la fiesta y no necesariamente ya no toma yo ya no ah por ya? eso o sea sí soy bien desmadrosa pero sana ah ayoko Ay, se puede sí, ¿sí? se puede todo mundo sabes que últimamente cuando les digo eso me dicen cómo lo lograste y yo ah es una larga historia pero lo logré y está bien chingón porque tienes dices no necesito alcohol para también hay mucha ansiedad social en las fiestas sí. ¿no? a mucha gente le da ansiedad social estar en un lugar y y no tomar es como Sí, por eso te digo. Yo nunca he tenido ansiedad social, afortunadamente tengo otras ansiedades. Todos tenemos algo. Pero Es que digo que tú ya venías manejando tu tipo de mira, a lo que a lo que voy, digamos, digamos 19 años, ¿no? Ajá. Tú pues sigues siendo muy joven. O sea, todos bueno, todos los que obviamente, ¿no? A los 19 seguimos siendo muy jóvenes, universitarios. Pero no es muy común que a esa edad ya la gente tenga tal vez la experiencia, y el camino que tú tenías. No. Así que los estrés, los estricis Ajá. de la gente, no a los mismos que los tuyos. No. ¿Tú, los tuyos eran laborales. ¿no? Yo debí, ¿Sí, no? la verdad, yo sí debí haberme juntado con personas más grandes, eh, más chicas, porque me hubiera servido muchísimo. Y eso es algo, volvamos a lo mismo, el tema de pedir ayuda, el buscar mentores. Por ejemplo, yo ahorita he conocido personas más jóvenes uh -huh. que desde bien jóvenes ellos ya saben que tienen que buscar mentores. Sí, porque ah, voy a aprender, pero yo o nunca se me ocurrió o en mi mente tal vez yo pensé que no necesitaba ayuda, no sé qué puede ser también por ahí, pero realmente Es que yo digo, como tú ya estabas en el ruedo, dijiste, "Ah, pues aquí sabré", o sea, no tal vez no no fue tanto, porque hay gente antes de inventarse el ruedo busca mentores como dices, ¿no? Pero tú ya adentro tal vez dijiste no. Yo sentí que empecé a tener mentores hasta mis 20 años, 21, que empecé a trabajar en cine, ya en, cine, en producción de cine, que la primera fue Feed the Walking Dead. Sí, sí me acuerdo. Estuvo muy fregón eso. De hecho, no te conté, yo, yo escuché, y la primera vez que escuché a ti fue por eso. Ah, ¿en serio? Sí. Oh, Porque okay. no me acuerdo por qué, total, yo supe de ti por eso. Ah, Sabía sí. que venía Fear of Walking Dead y luego o, gente conocida o sí. tal vez que tenemos en comunes, ni me acuerdo qué personas teníamos en comunes entonces. Pero oh. me aparecí y se dije, ay, mira qué chingón, una chava de Tijuana maquillando, pasa más. Ma y ya pues te yo, empezó a seguir desde ese entonces. Pues ¿Qué? yo tenía 20, 21 y mis colegas eh, maquillistas tenían 40, 50. Entonces, ah, la madre. por primera vez yo ¿O sea, sentí ¿Qué edad tenías? 21. Yo 21. Ok. Por primera vez yo sentí que tenía mentores, okay. o sea, me aconsejaban, yo veía, o sea, me gustó mucho como poder ver hacia arriba eh, gente que yo aspiro a ser, ¿no? ¿Sí? Y qué chistoso porque justo una de ellas se llama Mirel, ella falleció, tuvo un accidente. ¿Quién? Mirel Hernández. ¿Mirel? Y de hecho ella ah. me regaló estos aretes, qué loco, qué coincidencia, no lo hice ¿Sí? breve, sí, ella me regaló estos aretes. Me están los aretes. Ahora sí, ahora sí. Si acá. Oye, están chingones de queso, que es como no una... Sí, pero qué loco que estoy hablando de ella y... Uh -huh. Y no lo hice adrede, me puse los primeros que vi. Bueno, ay, voy a llorar. La presencia. Eh, ella fue una de mis primeras mentoras. Ella, de hecho, tiene un hijo de mi edad. Uh -huh. O sea, fíjate. Pero, pues también ahí entra el, el... Tal vez creo que yo aprendí a no pedir ayuda porque yo decía, ¿quién me ayude? Va a aprovecharse. Algún día me lo va a querer cobrar. Yo por eso no quería. O sea, eso ayuda. pensaba desde chiquita. Desde... Bueno, no, no chiquita, chiquita. Eh, joven, muy joven. Desde muy joven yo pensaba así. Y Mirel fue la primera. ¿Pero por qué? ¿Por mala experiencia? O sea, ¿por qué? No sé. O sea, no sé, por, o sea ¿te rodeas con gente que te genera desconfianza? Porque yo digo que una, un pensamiento lleva al otro, obviamente. Mira, siento que tal vez como todo empieza en casa, como yo no le pedí ayuda a mis papás. En la, ya, en la, todo, en... Era como, ah, ustedes me están obligando a estudiar una carrera porque piensan que voy a fracasar. Entonces no les voy a pedir ayuda. Ajá. Ajá. Entonces, si desde casa tú ya no te sentías con la confianza de pedir esa ayuda, eh, pues Uy. lo mismo pasa afuera, ¿no? Entonces, siento que Mirel fue la primera adulta que yo veía más arriba. Digo, ahorita ya tengo casi 30, ¿no? Ya soy una adulta. Pero en ese tiempo yo tenía, a ver, era una adolescente. 20 años, 19, digo a la madre, yo me eché unas responsabilidades que no debía a esa edad. No, no, que no debías, pero... No, creo que ni hay pero ni no debías, pero simplemente pasó, ¿no? O sea, cuando yo conozco a Mirel, sentí que me relajé un poquito, porque si a Mira me está dando consejos, no. Mira, eh, de lo que sea, de la vida, de, de la carrera, de productos, de todo, ¿no? ¿No sentías que ibas lento a pesar de, de ir más y rápido? Ritos. que el perfeccionismo al máximo sí. nivel. O sea, yo ya estaba en Fido Buckinghead y decía, pero tengo que seguir con mi negocio, y, eh, pero tengo que organizar esto. Y, o sea, yo nunca era suficiente, ¿eh? O sea, nunca. El perfeccionismo, ¿no? Es algo que he estado trabajando mucho. Eh, por eso me dieron tantas lesiones en el cuerpo, porque en el deporte también yo era muy exigente. O sea, perfecto. todavía fíjate, hay mucha gente que se pone el paro de que no tiene tiempo de hacer ejercicio porque tiene un chingo de cosas que hacer, no, tanto les académicas, laborales, y yo siempre he dicho, mira, la verdad yo no soy disciplinado con el ejercicio, yo hago ejercicio por salud mental, pero no creas que yo digo, no manches, güey, me quiero acá un no, pinche brazootes, sí, quiero. es que así debe ser. Sí, sí, sí. ¿Tú? No sé por qué, pero ya lo tienes, eso ya estás ganando porque sí, sí, claro, claro. yo al revés y pie? todavía me empujo y siento que acá... Es o sea... que no nos tenemos que empujar en el deporte. El deporte es para salud mental uh -huh. y para fortalecer nuestras articulaciones. Creo que me tobillo. empujé por quitarme el pretexto de que no tengo tiempo, pero le dije, no, sí tengo tiempo. O sea, sí se si te lo hace, sí, exacto. Si te lo hace, sí, y me lo empecé a hacer, pero fue más por, por eso, porque me he dado cuenta que yo cuando no hago ejercicio, como que lo acumulo sí. y lo saco tomando o mucho café o algo que normalmente no hago sí, cuando hago ejercicio. Excesos. Sí, sí, sí. Exacto. Uh -huh. Pues qué fregón que ya lo pudiste ver. No tuviste que pasar por lo que yo pasé, que es lesiones, gasto, o sea, es un desgaste financiero porque sí, sale es. carísimo la rehabilitación, me salvé de una cirugía, medicamentos, desgaste emocional porque no puedes trabajar, o sea, yo no podía maquillar. Uh -huh. Lo bueno es que la izquierda es muy buena. Pero a mí me inmovilizaron el brazo. Eh, ¿Yo soy zurdo? Pues yo soy derecha y puedo maquillar con la izquierda, pero soy más lenta. O sea, en general, la izquierda es, 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 es mejor, ¿cómo dijiste? No, la derecha. Ah, la derecha. En la que me lastimé. Ah, ok. Ajá. Entonces, eh, yo sí entrenaba como por. Yo estaba en artes marciales y es muy competitivo. No manches, es muy sí complicado. te veo, ¿eh? Sí, <laughs> o sea, no, no, sí te veo en mi mente, no sé si, no sé, tal vez si exploro, me voy a encontrar fotos o videos. ¿no? fotos Pero sí te veo, no sé por sí. qué, partiendo de la madre. Pues sí, estaba en, en jiu-jitsu, box, eh, patadas, todo, y es muy competitivo, y yo me ponía a competir con mi o sea, era algo, ah, me duele, no me importa, yo voy a seguir dando golpes, o sea, era un, yo soy al revés, que la mayoría de la gente, y de hecho, ahorita estoy sanando mi relación con el deporte en terapia. Uh -huh. Y hubo un momento en que mi psicóloga me dijo: No puedes hacer ejercicio ahorita. Estuve ¿Hace sonante cuánto? hace unos meses. En diciembre me lastimé otra vez. Como que... fue, ¿Cómo fue la primera que te gustó? Te... Es que han sido tantas. Eh, la primera fue la muñeca. Uh -huh. Eh, ah, que esa fue la que te sacó del, del, del extremo, ¿no? Algo así, ¿o cómo? Ajá, Ajá. Y de ahí me, pero me, es como una droga, es una adicción ¿Qué cosa? El, El ejercicio Ah, okay. Para mí, o sea, ah, okay. suena bueno. bien raro, pero es verdad eh, eh, Empecé con esto, y, y luego la rodilla, y luego la espalda Y cuando pensé que ya estaba bien y ya estaba lista para volver voy otra vez a una clase, lo doy todo, pero competitiva al mil, y otra vez, y yo vine enojada, pero es que como como que si entras en psicosis, como de se te olvida todo lo que viviste y y, y y pues no, el deporte es empezar, es como toda la vida, ¿no? Empiezas poco a poco. Sí, sí, claro. Si te quieres a trancar a todo, no, te lastimas, o, o sea, toda la vida es un proceso, ¿no? Sí, claro. Y, y pues ya, o sea, ya estoy aprendiendo. Ahorita estoy muy bien con el deporte, hago tres días a la semana nada más, eh, súper tranqui, y es lo que mi cuerpo necesita en este momento. Pero me costó, pero volvemos bueno, a lo mismo, es la autoexigencia, no solo en el deporte, también en el trabajo. Oye, eh, pero ¿en qué punto, por ejemplo? Yo, mira, lo voy a compartir a la gente. Ajá. Yo, ¿te acuerdas que te describí como camaleónica? Ajá. Camaleónica de que tú eres, o sea, empresaria sí. o emprendedora, slash emprendedora. Obviamente no suele ser empresaria, sino es la talacha, es maquillista, em... Eh, Viajas porque también obviamente requiere tiempo, o sea, si va, se interrumpe un poquito, bueno, también viajas por trabajo, ¿no? Viajo mucho por trabajo. Sí, pero también obviamente también por vacación y eso es como Ajá. también saber equilibrar las cosas. O sea, ¿en qué momento, por ejemplo, vas agregando cosas, vas agregando cosas y hasta cuándo reconoces que, hasta cuándo dejas de pensar, yo lo puedo todo, no ocupo ayuda? En 2025. Oye, no decretes así. <laughs> No, no se que, cancela, se cancela. Es, no, es que no. te iba a decir cuando tenía 25 años. no ah, es que 25 okay. Ten, Mira, a veces pienso muy rápido y mi boca no habla. Tenía <laughs> 25 años en el 2018. Ahí fue cuando dije, ya, ah, ya no puedo más. Ya, ya, ya hice mis cálculos yo. Ya, okay, ya. Ah, tenía 25 años en el 2018. Eso fue hace casi 5 años, que es cuando yo tengo ¿Eh? un accidente de carro y al mismo tiempo 2018. 2018. Ok. Y al mismo tiempo yo estaba abriendo mi mi negocio, o sea, ya tenía yo un negocio, pero yo me consideraba más freelance. Ok Pero en los en 2018 yo decido montar un negocio, o sea, las responsabilidades, digo, yo ya pagaba impuestos desde hace mucho, ¿no? ¿Pero tenías, por ejemplo, colaboradores o nomás No, tú? era yo. Ah, porque por mi freelance no tienes colaboradores, eh, eres tú haciendo, Eres, eres, eres más libre pues, sí, 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 claro. de que voy vengo no tiene no está atada a un lugar y pongo mi negocio yo no estaba segura la verdad de ponerlo pero bueno lo hice y no supe cómo lidiar con el estrés porque todos tenemos pues no te enseñan en la escuela cómo lidiar con el estrés no y pues a mí me estaba dando un ataque de ansiedad que yo no sabía ajá y en eso tengo un accidente de carro okay y después de eso, eh, yo no iba a terapia, no nada, y me empezó a dar ataques de pánico. Okay. A, cuando me exponía a algo similar al accidente, okay. que ahorita ya lo sabemos que es el estrés postraumático o PTSD, ¿no? En inglés, yo no sabía. Y yo en vez de decir, ay, necesito ayuda, dije, mi madre yo, voy, mi madre yo no a, yo tengo el control de mi cuerpo, yo lo hago, pum. Y hasta que un día mi hermano, no, un día, bueno, X, aprendí a pedir ayuda, eh, mi, mi mamá me ayudó, mi hermano, y mi hermano fue el que me dijo, oye, tienes que ir a terapia, o sea, esto ya no está bien. Y mi mamá también, de que no te preocupes, vamos a pedir ayuda. Cabe mencionar que nadie en mi familia dio terapia, no es algo normal. Eso es de lo que... Es el tabú, ¿no? Es el tabú. Y pues voy una, dos veces, dejo de ir y dije, ya me curé. No, no. Tómala, toma. Como y, si fuera un detox, ¿no? Me tomo tres. Y, <laughs> y, ya, y ya. Y en eso mi hermano me regaña y me dice, Anaí, cuando tienes gripa, la, te, el doctor te dice que el, el tratamiento dura, no sé, una semana o dos, ¿no? ¿Qué pasa si tú solo tomas una pastilla? Y yo, sí. no, pues, pues no sirve. Pues lo mismo con terapia. Y yo. Ah, tracas. Ok. Así yo, ok. Y vuelvo con la psicóloga. Y afortunadamente, mi psicóloga, di con ella al principio, porque hay gente que da terapia y no sé. No sé. No, no, no hay conexión. Sí, no hay conexión. Es muy importante esa conexión. De hecho, ahorita que estoy estudiando eso, sí me dijeron de que. Y también porque, por ejemplo, uno, como para liberar servicio, tienes que hacer horas de. Hay que hacer horas de terapia. Ok. Tienes que hacer tantas horas, ¿no? X horas. Y la recomendación número uno es de que, independientemente, que haya que hacerlas, si ocupas cambiar de psicólogo de, de terapeuta, cámbialo, porque lo más indispensable es de que si no hay conexión, Valió. no va a funcionar. Pues bueno, yo tuve muy buena conexión con ella, afortunadamente, de, eh, o sea, yo estaba muy de, no necesito ayuda, pero sentí la conexión, uh -huh. ¿sabes? Y pues ya, cuando mi hermano me hizo eso, dije, pues sí, creo que ya lo intenté yo sola y no sé qué me está pasando, me estoy volviendo loca. Pues bueno, y es cuando yo empiezo a estar en terapia. Pero obviamente cuando yo llegué ahí por el problema de, del estrés, ¿no? Pues yo no sabía que era estrés postraumático y no me lo dijo ella, ¿eh? Como que son muy buenos, saben cuándo decirte las cosas. Sí, claro. Solo como que tal vez... Porque obviamente son... van recabando información y van diciendo, bueno, capaz es, capaz no, no es. Capaz hasta de que ya den que... todos los síntomas, si hay síntomas, Ajá. dicen, ah, ya, ya es esto, ¿no? Sí. O oh, quién sabe. Ella perfeccionista. Yo estaba... Ajá, Yo creo que. perfecta, ¿cómo le decimos que tiene? ¿Cómo le decimos a la señorita perfección que tiene estrés postraumático? Pues no, yo... capaz de que yo salía corriendo. Porque no estaba lista. Sí. Muy común, obviamente. No estaba ¿no? lista para que me dijeran mis errores. Entonces, muy chingona ella supo. Es más, a mí me dijo que yo tenía estrés postraumático como a los dos años de terapia. Ah, A los dos años no me lo dijo luego luego y qué bueno no manches, qué bueno sí. porque en el momento yo yo no lo hubiera aceptado y si fue en el momento sí. adecuado cuando te lo di? sí Ah, sí sí Ay, que... o sea, imagínate qué cabrón sí o sea dos años <laughs> imagínate el lapso de dos años no, pero es que le fíjate. digo no le digo ajá cada vez que ¿Le me digo le... no y tú estás estudiando psicología ¿no? Ajá. entonces creo que puedes entender mejor hasta que yo cómo funciona sí eso. Bueno, ahí voy, vas entendiendo, ¿no? Ajá. Eh, y bueno, yo, pues imagínate, estás lidiando con Anaid, que es súper perfeccionista, que no acepta márgenes de error, que no quiere pedir ayuda, y está ahí nada más porque se ha tenido ataques de pánico, y no sabe por qué. Pero es recabar demasiado, o sea, y de hecho siento que una vez que llevas a terapia, ya no acaba la terapia. No. Es muy chistoso porque yo no me curé, no me he curado todavía de eso, pero. Yo le inventé, yo le eché mentiras a mi psicóloga, ¿eh? <laughs> Al año cuando vi que las cosas ya iban, lo sabe. Ya sabe. Ah, ok. Iba progresando tan lento porque así es esto, es lento. Sí, Volvamos a lo perfecto. mismo. Son procesos poco a poco. Mira, si eres el típico, y esto cuánto va a durar, pues ahí. Yo. Sí. Mira, pues ahí ya. ¿sabes cuál es el ejemplo No perfecto? es el detox de siete días. ¿ve? No, lo siento. ¿Sabes cuál es el ejemplo perfecto? ¿Cuál? Yo digo, tú vas a entrar a un deporte, ¿no? Un arte marcial. Uh -huh. En un mes no, te vas a, no vas a saber hacer los movimientos. Son años. años. Y, el, y, la, y la mente. No, y no, el... no solo los años. Creo que el tiempo es relativo en cuestión que tanto te entregues al, al proceso también, pues. Porque si, está, si estás con la de que, pues, ¿cuánto va a durar esto, puta? Pues vas a tardar, Te va a salir yo más caro con esa actitud. Yo, ¿no? Por eso ha sido tan lento mi proceso. Pasa un año y dije, no, ni madres, yo ya estoy curada y le dije a la psicóloga ya estoy bien ya puedo manejar y no era cierto <laughs> era mentira hijo de tu okay. o sea esto pero se... ¿para qué le mentiste para que fuera más lento o para que ya dijera bueno ya vete es o no creer eh, ya cariño. acabamos es no querer es ser impaciente pero llevaba dos años ya llevaba uno es que okay. o sea ahí te va yo duré un año en terapia la primera vez yo, mi detonante era, nada, mi detonante ahorita solamente es cuando estoy manejando en el freeway, en Estados Unidos, nada más, todo lo demás estoy perfecta, solamente es allá. ¿Por qué? Es una historia muy larga. Ok. Pero es, ese es mi detonante. Entonces, yo le dije a ella, yo ya puedo manejar, ya estoy bien, y ella me dice, bueno, entonces te doy de alta. Yo creo que me veo muy así, tajante, ¿no? Eh, llega la pandemia. En eh, pandemia me fue muy bien emocionalmente, a pesar de que mi negocio se fue a la... Sí, como el de muchos. ¿no? Eh, sorprendentemente me adapté. Me adapté a, a otro tipo de... Es cuando empecé con lo de fotografía, publicidad, el Instagram, cosas así, ¿no? Entonces, yo volví a terapia en el 2022. O sea, tú todavía le ibas agregando, estando en terapia, tú todavía le ibas agregando cosas a tu negocio. ¿Cuándo lo fuiste sí. agregando? El, o sea, por ejemplo, ¿cuándo lo, ¿qué fue lo que le agregaste después? El, el foro, el foro shoot, los cosméticos. Hay algo... Hay algo que, que sí te voy a decir. Independientemente de lo mal que he estado emocionalmente, Ajá. no sé si es una, un talento o no. Yo puedo estar llorando en un ataque de ansiedad, estar en un breakdown así, pero sí si sé que tengo una junta de trabajo o una clienta, te vas a limpiar. Okay. No, hace cuenta, no existe. ¿Por qué? Porque ella no tiene la culpa de mis sí, problemas sí, personales. Claro. Y te voy a decir algo, no es por no ser empático, pero en realidad se lo dije hace poquito a alguien y fíjate que, y, y, y se los menciono a todos, los que están escuchando, los que están viendo, yo le dije hace poquito a una persona, oye, mira, te voy a decir algo, todos tenemos problemas pero no podemos ir por la vida diciendo, ay, perdón, es que es que tengo ansiedad, es que tengo estrés. Oye, me vas a disculpar, pero a fin de cuentas no sabemos nosotros, aunque yo tenga pone que yo supo yo sufro de ansiedad, de depresión, lo que tú quieras, no, no sufro de eso pero a la persona a la que le yo llego a decirle eso no sabemos si tiene algo peor que yo pero no me lo está exponiendo porque no es algo que yo tenga que saber Exacto. todos tenemos que seguir lidiando con nuestras cosas no, o aunque no tengan nada aunque la vida de esa persona sea perfecta Ajá, al final tú estás perfecto. pagando por un servicio uh -huh. y no da igual y eso se llama inteligencia emocional mira en diciembre falleció mi abuelita y yo yo no, estaba sí. deprimida gracias yo estaba así mira en el hoyo y traté de ser compasiva conmigo vivir el duelo ya sabes pero yo tenía dos eventos que dije estos no los puedo cancelar y uno de ellos era de yoga eh y con y checa esto en maquillaje es más cuando es mi trabajo de maquillaje es más como superficial no pero mi evento de yoga era un no, retiro que te requiere energéticamente mucho. presencia sí, al 100 sí. sí entonces sí, sí, yo dije estas sí, chicas ¿cómo? no tienen la culpa de que mi abuela falleciera, ellas no tienen la culpa. Estas siete horas que voy a estar con ellas, me quito porque aquí esto no se trata de mí, aquí es espacio para ellas y me lo quito y todo todo salió súper bien porque volvamos a lo mismo y perdón, o sea no es que no sea empática no es lo que te iba a decir no es que no sea empática pero es que el show debe continuar el show debe continuar uh -huh. Porque la gente no tiene la culpa de tus desgracias. Y, y lo que voy a mencionar no es que no sea empático o yo me pongo en la postura de que a la gente, piquita, lo, voy, lo voy a decir, voy a decir las mismas palabras, pero diferente manera, no es que a la gente no le debe importar desde un lado víctima, ¿no? Pero en responsabilidad, aprendiendo a separar las cosas, el show debe continuar, es que en realidad a la gente no le debe de importar porque a fin de cuentas, digo, todos tenemos problemas. Y hay que dejarlo, o sea, dejarlo a un lado, saberlo separar, uh -huh. porque eso te puede perjudicar muchas cosas en lo de allá pues, ok, sí, está bien, se murió mi abuela. El estos días van a ser difíciles, pero no puedo dejar con sentimiento que yo sé que puede durar días, semanas. Meses. Con esta intensidad. O sea, porque a fin de cuentas te puede doler de aquí al resto de tu sí. vida porque esta tu abuela o si es tu mamá, papá, sí. quien sea. Pero no puedo dejar que esta intensidad que ahorita... Que sé que puedo dejar un lado un rato, me perjudique algo para no laboral. sé qué. Ta... Ajá. ¿Sí? Laboral o en no, cualquier mira, otra cosa. Mira, es muy fácil, es el respeto a la otra persona. Olvídate, sí, sí, sí. olvídate de lo laboral. Ellas me pagaron a mí dinero, están listas para darse el tiempo. Yo las respeto a ellas. Ellas no tienen la culpa de lo que yo estoy viviendo. Y sí, yo un día antes estaba llore y llore, y el siguiente día también, pero ese día que estuve con ellas se me olvidan mis problemas y eso siempre lo he tenido desde muy chica muy muy chica, o sea es más, desde que tengo 17 años me acuerdo que tenía un noviecillo y yo había organizado sí. un noviecillo perdona es que me encanta la final el final el, 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 de lo que sea, no solo, no solo de ti eso es la combinación de el noviecillo y la manilla el noviecillo. Eh, y yo había yo estaba organizando mi primer curso de maquillaje, el primero a mis 17 años y yo me acuerdo que justo cinco minutos antes de que llegaran las alumnas, me entero que el hombre estaba de volado con otra, mm. y yo empiezo a sentir una furia así. Y en eso llegan las clientes y yo, ¿él no me va a arruinar? Mi primer curso de maquillaje de mi vida, porque es el primero de mi vida. Ya ahorita he impartido mi miles, ¿no? Te dije, esto es muy especial, ¿no? Y ellas no tienen la culpa de que mi noviecillo me, me hizo enojar uh -huh. y se me olvidó y, me, y disfruté. Y ahí entendí ese poder como de lo importante que es de que las otras personas no tienen la culpa de tu vida personal, de tus accidentes. Yo tuve un accidente de carro. He tenido cosas fuertes. Digo, sé que hay gente que ha vivido cosas más fuertes. Yo tuve un accidente de carro. Tengo ansiedad. PTSD, cuando tienes ansiedad caes en depresión muy fácil sí, sí, sí. por tu sistema nervioso sí. que tiene que descansar. Eh, tengo, tuve deudas, eh, tuve problemas físicos, ¿En lo financiero aquí en China, a ah, todos nos afecta, ajá, sí, pues claro, tuve ¿Es eh, estabilidad, pues, ajá, lo básico. Tuve, eh, he pasado duelos de muertes de seres queridos, eh, ¿qué más? Mm, he tenido dolor físico. Eh, he tenido de todo, pero... Y soy humano y, y como tú dices, todos tenemos cosas y mucha gente no sabe tal vez porque no lo ando esparciendo. O sea, para eso pago terapia y para eso son mis amistades más cercanas y ni siquiera les quiero aventar a ellas todo, todo. más bien es como un, ah, me pasó esto y por eso pago terapia, para ir sacarlo y así mantengo relaciones. Ángeles. Y antes de, de aprender a aceptar... Ayuda, ¿cómo lidias con con eso? Antes no y después, lo lidiaba, o sea, por eso, no pero existía. no, 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 pero yo yo me refiero como en lo emocional, ¿no se vuelve para doña perfección? Es que no era emocional, yo no tenía emociones, yo, no, o sea, yo llorar no, o sea, no podía tener, por eso hacía tanto deporte, porque como no me permitía llorar ni enojar, o sea, era como, ay, a mí nada me va a afectar, mi enfo enfoque es mi trabajo. Entonces, no tenía yo la necesidad de sacar cosas, ¿sabes? Y y al final, pues, todo pasa por algo. O sea, ahorita ya digo, ay, no, no quiero ser así porque, pues, qué fácil es ponerte un escudo y no dejar entrar a nadie, ¿no? Sí, o sea, sí, por, sí. Ejemplo, pare, por ejemplo, parejas amorosas. Yo nunca me clavé con nadie, ni con mis novios. O sea, era como un, ay, no, no. O sea, sí, tengo novio, pero... Pero mira, no vas a dejar que me ruine mi obra. Mi obra siempre fue el trabajo, el sí, claro. trabajo, el trabajo. Eh, entonces, nada me afectaba, pero ¿qué pasa? Cuando no procesas en su momento, todo eso, un día explotas. Sí, claro. Y lo, mi, mi explosión fue en los 2018, en 2025, nada de cierto. En los 2018. O sea, a fin de cuentas, son cosas que entraban, pero tú las empujabas o sea, hacia pero, un ladito así. Pero a ver, cuando Pero regresan. No, cuando tú crees que lo empujas, lo estás hundiendo pero no se va o sea justo hoy subí una, justo hoy subí una historia de hecho, que me no lo o sea no la escuché porque me acuerdo que andaba aquí preparando Ajá. todo para recibirte pero sí vi que estabas acá y no me acuerdo el texto el texto me dio a entender lo que estaba pasando más o pues, menos mira, ¿no? básicamente, te permitiste ser vulnerable sí, sin... terapia descubrí Ay. algo llor lloré Ajá. y de cura al final dije de que de que llorar es de fuertes pero mi rímel y mi maquillaje se prueba de lágrimas, así que todo bien. Como darle un, un, un final feliz, ¿no? Pero a lo que, y puse de texto que llorar es de fuertes, porque al final el que no llora, o el que no quiere expresar, sentir la emoción, algún día, tal vez no ahorita, pero en un año, te va a salir. Y tal vez no te va a salir una lágrima, te van a salir 100 lágrimas, o un ataque de pánico o de ansiedad, porque el cuerpo todo lo, lo guarda. Entonces, es algo que yo aprendí como a, en el momento me siento triste, me voy a dejar sentir la tristeza. En el momento estoy enojada, mi psicóloga me dijo, tienes que dar putazos. ¿Cuáles son mis putazos? Big box. Ay, ¿Puedo decir putazo en esto? Sí. Claro. Ah, ok. Eh, porque es una grosería. Eh, me voy al box. O sea, ella me dijo, tienes que golpear. Y yo, ¿en serio puedo golpear? Sí, pero con intención de sacar el enojo. Y yo, ok. Entonces, ya sé qué emoción siento y cómo... Sacarla. O sea, catártico, pues. Para catártico, para ti. ¿Qué es eso? Catarsis es como sacarlo, pero a través de, por, por ejemplo, grito, golpe. Ajá, es identificarlo y cómo lo sacas. Cada persona es diferente. Sí, sí. Yo, como me enojo, a mí me sirve ir a dar golpes a un costal no a una persona. Eh, y así no, lo, no, claro, es, es algo. Pues, mí, Ajá. Sí. Y entonces yo te puedo decir a ti, oye, estoy enojada. Así. Ah, estoy enojada. Eh, lo hablamos. Voy, saco los putas y luego ya puedo hablar como, como deberíamos. Como. Ahí acá todo toco moreteada y sangre, Listo, ya puedo. Y o quiero llorar, ¿sabes qué? Voy a llorar. Y ya lloro, lloro. Entonces, a mí me gusta porque así sé que en unos años no me van a dar ataques de ansiedad como, como me dieron porque todo se me acumuló. Y si no es un ataque de ansiedad, algo que aprendí es te vas a enfermar del corazón te va a dar un cáncer, te va a dar, o sea, las enfermedades más fuertes son vienen de emociones. Oye, una pregunta, en todo, por ejemplo, alguien, la gente sabe de ti todas estas cosas, o sea, tu no. gente cercana. Sí. Sí, las sé. Sí. Sí. Eh, mis amigas. Pero incluso, cercanas. aunque es que a lo que voy es de que aun cuando tú tienes un círculo cercano, cuando tú estás así con mucho en tu barrera, se vuelve también muy común, tal vez para tu círculo cercano, tampoco decirte nada, ¿sabes qué? Porque pasa? saben cómo eres. Uh -huh. ¿Sabes? Mis amigas de ahora son muy diferentes a las de hace... Ah, ok. Eh, bueno, como estábamos hablando antes de, de iniciar esto, que si creías en las energías, o sea, ¿Sí? también tú también como vas cambiando tu energía, tu vibración, obviamente, pues hasta... Las amigas que se tienen que quedar, se van a quedar. Amigas, amigos, se tienen que quedar. Se van a y no, quedar y los que sí. llegan van a llegar. ¿no? Ajá, y no por eso es de que ya no son mis amigos. No, 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 sí, exacto. Simplemente las personas con las que más me junto ahorita son personas que, si les estoy hablando el mismo idioma, que es el idioma de voy a terapia, tengo ansiedad. No te van a tirar entiendo. de loca. No, porque hablamos el mismo idioma. Así es. Y literal tengo amigas que viven en otros países y, es y muy están, muy más están más presentes que las de aquí, a aquí ¿Tienes amigas en Argentina? No. ¿Ah? O sea, conozco, es pero que te... no que vivan ahí. Es que el otro día estaba leyendo que eh, es, creo que el país donde más normaliza está la terapia es Argentina. ¿En serio? Y que según yo, por ejemplo, como el 90% de la población va a terapia. Wow. Bueno, increíble. lo que leí, no, habría que preguntarle. ¿Qué... Oh, no, sí que chingo. Puede ser, bueno. Y sí. bueno, es, o sea, no significa que mis amigas de hace 10 años no sean sé, mis amigas pero por algo mucho, la frecuencia o sea frecuentarlas por algo no es y he traído a personas así como tengo una amiga de Nueva York la conocí en la calle un día que estaba en la, la calle que, de Nueva York no en Puerto aquí. Vallarta ah ni aquí ni en Nueva York de Puerto. que literal la iban a saltar y yo le grité al hombre X la salvé y nos hicimos así y ella y yo nos vemos como una vez al año pero y sea, ella vive allá vive dónde allá? Allá. la conociste Ah, en en Nueva York. Ah, okay. Pero, o sea, así como este podcast de, no sé, una hora, ella y yo nos aventamos podcast en WhatsApp. De que Todos merecemos un amigo sí. Sí. Sí, y ella o sea, está en perro porque la morra es tiene su carrera, es contadora en Wall Street acá chingona. Ah, qué Pero aparte es, es, está muy metida en lo de psicología. Entonces, las dos, y somos de la misma edad, entonces puedo hablar hablamos el mismo idioma aunque literal no hablamos el mismo idioma porque sí, ya sí, inglés sí. pero es lo que se vuelve cómo te digo se vuelve un equilibrio porque veo que es muy común la gente empresaria la que tal no sé no las los figuras públicas o sea manejan un chingo de situaciones wey, y hay el algo estrés. y hay muchas en de que, el, si te fijas, te, te fijas cómo es la sociedad, en, creo que también en cualquier sociedad, no solo en México, también en Estados Unidos, la, a, la gente admira mucho a la figura pública, este pero por lo que hace, pero no sabes si por detrás está pasando un pinche estrés de la chingada, si es infeliz, no, o sea, lo, todo lo demás parece ser lo que sí vemos. Para mucha gente de la población parece ser más importante que si está bien de la cabeza, que si está bien de claro. su corazón, que si está feliz con lo que está haciendo. Sí, es cierto. ¿Eh? El, el éxito laboral es lo sí, único sí, que sí. ven, porque no ven el detrás de escenas. Pero hay mucha gente que, a pesar de que, bueno, por, imaginemos, ¿no? Digamos una figura pública, a pesar de que se le admire por eso, también puede que esta persona en su vida personal no se esté atendiendo. Sí. Pero también te das cuenta. Y hay, bueno, yo digo que las figuras públicas o cualquiera exitoso lo comparte, porque seamos francos, alguien cuando es muy exitoso uh, y media, mediáticamente, y también en redes sociales, ya, ya, está presente en redes sociales. Si eres una persona exitosa en lo que haces y, y promueves la salud mental o el bienestar, o sea, eres, eres, eres como más influyente. Más influyente en el aspecto porque no se vuelve nada más, o sea, si tú eres, es que tú eres, ya te vuelves un vocero, la gente te está viendo, no solo promuevas all work, que sea un workaholic, sino también, o sea, está, está chingón inventarle tiempo a tus cosas, a tu trabajo, pero también hay que estar sanos. Sano físico y mental. Sí, ¿no? todo, ajá. ¿Sabes qué pasa? Que sí es cierto, o sea, la, a, creo que tal vez antes estaba más oculto el secreto real de salud. Uh -huh. Salud, para pues, pues, mí, pues, salud es financiera. Salud finan financiera es que tengas éxito financiero, es físico, o sea, que, sí. que comas sano, que te alimentes bien, que hagas ejercicio poquito, eh, emocional, que vayas a terapia, que sepas controlar tus emociones. Y cuando tienes todo eso equilibrado, te va, te va mejor porque trabajas más, eres más productivo, tienes más ideas. Yo desde que empecé a sanar mi ansiedad, de que ya me dijo la psicóloga, tienes PTSD y ansiedad generalizada. Necesitas medicamento. Ya llevas tres años en terapia. Ya no. Yo, de, yo, o sea, empecé a comer sano mis estudios de hormonas. Dije, no, hay algo mal en mí. Voy a, a calar todas las rutas naturales antes de un medicamento. Yo y, también pienso así. Y ella me dijo a, que no. A todo lo que sea antes de llegar a la pinche pastilla. Lo, lo voy a hacer, ¿sabes? Ajá. Yo, yo pienso así. Y lo intenté y me dijo, no. Y bueno, ella ya me había dado el speech de, en mi negocio de que yo tenía que aprender a delegar, que también es pedir ayuda. Sí. Y me dijo, tú quieres un negocio, tienes que aprender a delegar, tú sola no puedes. Y yo, es soltar el control, que me... Yo soy control freak ¿eh? a mí me encanta todo así, mira, se me sale de control algo y eh, eso viene de la niña berrinchuda, de, de Niñita. ¿Todavía es así? Sí. Sí, soy berrinchuda. Pero con tus cosas. O con oh. todo. Me sale, lo acepto. Me sale la niñita berrinchuda que, es que le va Es todo. que te pregunto porque aquí no has intentado movernos. No, es, a ver, pero te refieres como a, a cosas. Ah, ¿no? ah sí, sí ¿no? ya. yo no, Ajá, no. entonces. Ah, ok. No, no, no. Situacionales. Eh, no, hay gente que es OCD de que quiere todo perfecto. No. Ah, eso no. Ajá, ah, yo pensé que era eso. No, OCD es como cuando quieres que el intestino... yo no lo he visto... Esté así. Ajá, no, sí, sí, sí. eso no lo tengo. No, yo digo ah. controlar como todo en mi, en mi vida. Sí. Oh. No tanto en los lugares. Las situaciones, pues. Ajá, Ajá todo bajo control. Uh -huh. No se me puede salir nada de control si no me da un... Pero te digo, lo he estado trabajando. Eh, terapia me sirve y... Y sí, lo acepto. O sea, a veces cuando no, pues, señorita, la perfecta, es muy perfeccionista, viene de tu niñez. O sea, sí, claro. cuando el niño. Es que todo viene de ahí, Todo yo. viene de la niñez. O de la adolescencia. O sea, los traumas dicen que somos adultos. O sea, yo lo veo como somos adultos, pero se nos manifiesta el niñito herido todo el tiempo. El niño interior. El niñito herido. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? sí las heridas de la infancia. Ajá. Sí, sí. sí. así son, así es todos, 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 todos. Si alguien me dice que no. No le voy a decir nada, es porque no está listo para escuchar la verdad, pero yo fui esa persona hace cinco años, yo no podía aceptar. La psicóloga tardó dos años en decirme, tienes esto, esto y esto, dos años. Bueno, el caso es que cuando yo sano mi ansiedad, todo empezó a fluir. Todo, todo, o sea, me fue mejor en el trabajo. ¿Y a qué punto de la terapia, por ejemplo, si tú un año estuviste todavía como en... Yo ya no la voy a dejar nunca en la vida. No, no, pero yo me refiero con... ¿Qué pasó? O sea, en, en ti, Ajá. para que, fíjate, o sea, tú iniciaste terapia, pero no queriendo recibir ayuda, ¿verdad? Uh -huh. Que está bien cabrón. Sí. Porque ¿cuántos años te puedes aventar? Porque todavía, o sea, fíjate, todavía un año, o sea, me hace mucho para alguien que no quiere aceptar ayuda, Reci ni o sea, aceptarla y recibirla. Pues. ¿En qué momento ya dijiste, dentro de la terapia, sabes qué? Psst, ya, aquí estoy, ya, me voy a abrir ahora sí, pues. Eh, yo estuve un año en terapia, después me desesperé y le dije que yo ya podía manejar, Ajá. pero me hice mensa a mí misma, realmente lo empecé a evitar, uh -huh. no es de que lo hiciera. Pasa la pandemia, pasa todo y yo vuelvo a terapia en diciembre de 2022. O sea, pasó un chorro, pasó, pasó? pasó dos años sin terapia, que también a veces creo que si dejas de ir a terapia es por algo, es tu parte de tu proceso sí, y claro. es válido. Yo vuelvo con la psicóloga. Fíjate qué chistoso. La vida, en la vida todo se acomoda. ¿eh? Uh -huh. Está bien chistoso porque yo decidí volver a terapia, no por mi ansiedad. ¿eh? Está bien chistoso esto. Confesiones. Yo vuelvo a terapia. Ya lo sabe la psicóloga. Porque está. Estaba... No, ella sabe toda mi vida. ¿sí? Ah, qué Yo vuelvo a terapia en diciembre de 2022 porque yo estaba iniciando una relación con un hombre y yo sentía, me sentía bien celosa. Y yo no soy celosa. Entonces yo, fíjate, yo llego a terapia y le digo, estoy en terapia porque creo que soy celosa y yo ya no era celosa y yo quiero una relación bien. Y por eso volví a terapia, porque yo no quería ser celosa, porque en el pasado han sido muy celosos conmigo y dije, ahora yo soy esa, no manches, no, no, yo tengo que sanar esto. Uh -huh. Pues bueno, empiezo terapia y me doy cuenta que, que no era celosa, era mi intuición. Ah, cabrón. Okay. Esto ya es un trip muy Ajá, extraño. Sí, sí, sí. Es que yo empecé a tener sueños. Okay. Y ese sueño sucedió. Pero yo le decía a la, a la psicóloga, estoy loca, estoy soñando esto, eh, sin seguridad mía, soy celosa. El caso es que termino esa uh -huh. relación y yo me quedé en terapia. O sea, gracias a eso, yo desde ahí no he parado la terapia. Y ahí fue cuando pasan los meses y me dice, Anair, tienes... PTSD y ansiedad generalizada. Y, y me dijo así de que, a ver, ¿qué quieres? O sea, ¿es calidad de vida? ¿Tienes todo y no eres feliz? Y yo... ¿Qué es todo? Así me dijo, ¿tienes todo? Porque yo le decía, tengo todo. Y me dice, es que no eres tú, es tu cerebro. O sea, es, es un químico que te falta en la cabeza. Y no lo vas a producir sin un medicamento. Y yo, no mames. Pero cuando empiezo... Tu respuesta es que los veo así. Las, y ya está, las, siento tu pasado, güey. Mira, yo empecé a investigar, o sea, yo empecé a leer, a leer, a leer. Porque en el pasado he tenido negligencias médicas, entonces a mí sí me gusta investigar bien. Eso no le dije a nadie. Yo dije, este proceso lo voy a hacer yo sola. Voy a confiar al 100 en mi psicóloga. Y neta, gracias que lo hice. Cuando yo ya empiezo a estar más estable es cuando ya le digo a mis papás y a mis seres queridos. Estoy en un tratamiento para la ansiedad y todos así. ¿Qué? ¿Tú? Y yo sí, pues yo quiero vencer mis miedos, quiero vencer mis traumas. Ese accidente ha empeorado porque cuando no te tratas en el momento es una bola de nieve. Pero ese que tú es como lo que estábamos hablando el otro día, que, que tal vez hay, hay personas que han de pensar que lo tiene todo bien controladito, güey. O sea, no de tener nada, de estar súper sana, porque también lo ligamos como que hace mucho ejercicio, come bien, y aparte, la morra que va a tener. Y ¿no? um, poniendo... Eres actriz también. Sí. ¿Eh? Por lo mismo que yo digo, que la otra gente que culpa tiene de mis pedos, a mí no me gusta llegar contigo, digamos, te voy a ver en un café, nos vamos a ver para platicar. Ay, fíjate que mi vida, yo no, no, tengo pities di ansiedad, me pasó esto, mi abuelita se murió. ¡Qué hueva! O sea, yo no quiero ser esa persona. Si vamos a estar, te puedo contar. Fíjate que me pasó esto y esto. Pero o sea, contármelo, no... pero no desde... No desde un lugar Ay. que te quiero aventar todo a ti. Ah, ok. ¿Sabes? Es eh, parte de la empatía. Sí. Sí, claro. Sí, porque te respe respeto que tus, mis pedos no son tus pedos. Uh -huh. <laughs> buena. Hey, ¿Qué? ¡Buena frase! Ah, sí. No, la verdad ¿eh? Es la verdad. Entonces... Eh, este va a ser un reel, sí. esta parte. No, son, no, mis pedos no son tus Sí, pedo. exacto. Culpa tienes, pero bueno, Ajá. el caso es que ya me perdí. A ver, pregúntame algo. A veces se me va la onda. No, no te preocupes, yo también me fui en el viaje contigo, pero. O bueno, sea, me chico. gusta que ya estamos hablando del tema del podcast, que es el poder de pedir ayuda. Uh -huh. Creo eh, que en realidad siempre lo estuvimos... Sí, y realmente porque sí. Porque todo tiene un origen. En lo laboral, aprendí a pedir ayuda gracias a terapia. Gracias a que mi psicóloga me dijo, la gente más exitosa tiene... Delega. Sí. Y yo, ¡oh! Cuando has visto a alguien súper exitoso que tiene un, una empresa con franquicias sucursales, que ellos lo hagan todo. No es. puedes, güey. Jamás. No puedes. Eh, otra cosa, delegar es... Perdón, pedir ayuda también es... Em, aceptar terapia. Pedir ayuda es decirle a una amiga, oye, ¿me haces un favor? Está bien pedir un favor. Pero yo tampoco pedí ayuda de nadie. O decirle a tu mamá, a tu papá, oye, ¿me haces el favor? Yo no le pedí ayuda a absolutamente nadie. Yo eh, a nadie. No. Si te enfermabas o te. Ah, ¿no, no que te había lesionado? Enferma, sí, sí. Mi mamá siempre me ha apoyado, siempre. Pues las mamás nunca se dejan Bueno, mi mamá, ¿Sí? ella siempre. Tenían lo menos posible ayuda. Sí. Porque a fin de cuentas siempre hay una cosita en la que tienes que pedir eso. ¿no? Sí. Bueno, nada extraordinario puede ser. Pero sí. a fin de cuentas. Pero lo menos posible eras. Ajá, cosas. lo menos posible. No me gustaba molestar a la gente. A nadie. No quiero molestar. No quiero molestar. O sea, así. Entonces, eh, ya también aprendía que es mutuo, ¿no? Por ejemplo, en el 2018, fíjate, cuando me estaba dando esta crisis. Una de mis mejores amigas que vive en Japón eh, me dice: Anaí, quiero hacer un viaje, te quiero ver, te extraño porque ella vive allá, ¿no? Sé que ahorita no tienes dinero porque estás invirtiendo todo en tu negocio, sé que estás bien endeudada. Aparte, sé que tienes ansiedad, yo te quiero invitar a un viaje. Y yo, ¿cómo? O sea, lo sentí tan. Yo, un via... ¿cómo me cómo alguien me va a invitar a un viaje? O sea, me sentí, o sea, me sentía cero merecedora o de que no, no, no podía aceptar esas ayudas, pues. Uh -huh. Y mi mamá me dijo, ah, porque la morra me dice, Ana, y tú siempre me has ayudado cuando yo voy a México. Yo ni lo, ah, yo okay. nunca no pensé en, en que, ah, yo te doy esto y tú me das esto, ¿no? Pues la morra... por pues lo no tanto yo te doy esto y tú me das esto, sino esas acciones desinteresadas tal vez como las tuyas tal vez de ayudar o echar la mano en algún momento se regresan porque lo hiciste genuinamente pues yo lo hice genuino por sí, eso sí, dije, claro ¿no? por eso se te presentó pues esa señor me dice eh, quiero ir a Cuba ella me pagó todo mi, mi amiga y yo así de pues lo voy a aceptar no eventualmente ya cuando pueda yo lo regreso, regreso. Me Pero dijo, tampoco no? se trata de. No, no te estoy diciendo, vámonos de viaje, yo te presto, luego me lo pago. No. Me dijo, Anaí, acepta que ahorita me está yendo muy bien, no sé cómo. No sé si después, Ajá. pero ahorita como tiene ese gesto, acepta lo sí. Y yo, ok, sí me lo merezco, sí me lo merezco. Y luego, justo la vi el sábado pasado. Merecer, güey, fíjate. Sí, no, hasta es un tema. Ah, sí, sí, sí. El sábado pasado, También... me, ella vive en Japón, te digo, y me dice, Oye, voy a ir a Los Ángeles, te quiero ver. Como vas a viajar de muy lejos, yo te voy a pagar el hotel. Y yo, pero no, ya estoy una, en un lugar de gracias, amiga, te lo acepto. Ok. Y, y así, ella y yo, y cuando ella venga a México, yo también soy espléndida, o sea, pero no ha venido. <laughs> el caso es, sí me entiendes, o sea, ya empecé, ella también, ella, es amiga, me enseñó a. a que sí es un dar y recibir también. ¿eh? Sí, claro. O sea, pero no desde la, la mentalidad de voy a dar para recibir. Sí. No. No, pero yo era al revés. Yo daba, daba y abusaban de mí. O sea, yo... Eh, ¿Por qué? Muchas colegas ayudé, me... Mira, por atrás te hacen así. Entonces ya entendí también, no está mal da, el, el dar, pero hay que saber a quién. Sí, exactamente. Y aprendí a la mala y está bien. Exactamente. Pero... También te digo, ella me enseñó a no estoy pidiendo ayuda, pero la estoy aceptando. Y para mí fue muy difícil aceptarle ese viaje. De que, ¿Cómo ella me va a pagar ese viaje? A Cuba, o sea, bien exótico, ¿no? Y la morra sí, y yo, ok. Y desde ahí dije, wow, o sea, me cambió un poquito. Te digo, fue todo el mismo año de que pedir ayuda y ya empecé a terapia. Y esa morra siempre ha sido muy mindfulness, pero checa, ella viene de una familia es otra cultura, ¿no? Pero sus papás son muy mindfulness, o sea, okay. sus papás, yo cuando los conocí dije, son la pareja perfecta, hacen meditaciones, son muy de las emociones, entonces aprendí también mucho de ella. Por eso a la morra no le da ansiedad porque ya lo trae de familia, pues. Y siento también que en México ya es un hábito en, la, en, en casa. En casa, pero siento que también en México es un gran tabú la salud mental. Sí, en, claro. no, estoy, no sé. Eh, Voy a hablar por mi país. ¿no? En general, vamos a generalizar un poquito, ¿no? Porque sí. si comparamos cifras, números, obviamente todavía es un tabú. Sí. Sí, sí, sí. Y yo veo ella, su familia, cultura muy japonesa, muy de por allá. Yo decía, ¿cómo está morra? Ella te, te puede decir, estoy triste, desde que estábamos chiquitas, estoy triste, eh, voy a llorar. O y o sea, no era un tabú de decir, ay, voy a decir que estoy triste, me voy a ver débil. Ajá. O sea, de yo... Es normal de exponerlo y... Sí. ¿sí? Qué chingo. Y yo le decía, ay, no llores. O sea, el... ¿sabes? Sí, el el cuando sabes qué tan presente está el tabú, es, no llores, no llores, sí. ¿para qué lloras? Yo así le decía a ella, ¿Así? no llores, y ella, no, sí, güey, llorar. Hemos crecido mucho las dos, o sea, es una amistad de 10 años, no? Pero literal. Ya pasó añejo. Sí. Sí, y esas son las que se... Y ahorita ya literal hablamos ese sí mismo idioma de emociones. O sea, igual no hablamos el mismo idioma, ella no habla español tampoco. O sea, la, la misma conversación. Liz. Sí. Y deep, así, bien deep. Entonces está chingón. O sea, desde, ella es de las pocas amigas que, a pesar de que van 10 años, hemos podido crecer. O sea, hablamos el mismo idioma. Chingón. Sí. No muchas amistades se quedan tan cercanas. Uh -huh. Porque la vida cambia, es normal. Sí, exacto. Es normal. Aunque estamos hablando que, por ejemplo, yo tengo amigos ahorita que no frecuento, pero yo los amo y quiero con el alma, pero por algo, y a veces ni identificas por qué, pero simplemente ahorita no, no sé, no estamos coincidiendo y no sé por qué. Y no me voy a clavar, ¿sabes? No, no, no. <coughs> pero bueno, sí, gran lección, algo que yo sí digo es, hubiera pedido ayuda antes. <risa> <risa> es que... Checa, el pedir ayuda me ayudó a, a crecer, o sea, sí, no es una... que también creces como persona. ¿no? Mira, si me mi enfoque en el trabajo en trabajo, hablando de puro dinero, ganas más dinero cuando pides ayuda. Ganas más dinero, o sea, tienes más creatividad cuando estás en balance. Porque es apertura. Y por eso le puse el nombre a lo de mi negocio de yoga. Body, soul, mind, wellness. Todo el o complemento sea, del ser humano. Cuerpo, mind, mente, soul es alma y wellness todo es lo que todo el Ajá. bienestar. Entonces, cuando tú tienes eso, conquistas el mundo. O sea, yo ahorita estoy en mi mejor versión. ¡Ah! ¡Ah! Pero es porque me costó un chingo, ¿sabes? Pero claro. Y se tiene que reconocer. Y cuesta ¿eh? dinero, ¿eh? Sí esfuerzo tiempo dinero todo es una inversión y ahorita si tú me preguntas porque mucha gente dice, no tengo dinero para ir ah eso ver, para eso iba ¿Por bien, qué va a ser muy común bien que gastas en uñas en ropa o sea en el no quiero no promocionar el café pero ¿sí? ¿Sí? café si no es que sí no 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 pero ¿sí? ¿Iba a decir, los cafés carísimos de, de, de todo cada día otros ¿Otro? ajá ¿Qué? mira mejor compren su bolsita de grano aquí en café <laughs> Y se van a ahorrar dinero. la volteaste bien chingón, ¿eh? Vamos a quitarle promoción al, al, al americano y vamos a promocionar la bolsa. la bolsa gratis para ahorrar dinero y pueden ir a terapia. Mira, yo te puedo vender lo que quieras. <laughs> yo me di cuenta. Bro. Pero sí, ¿no? O sea, ahorita es el mejor consejo que puedo dar. Si lo puedo compartir es porque ya estoy súper en balance, pero en su momento cuando estaba en el hoyo... Yo decía, algún día voy a publicar mi historia, algún día lo voy a hablar porque yo sé que esto va a ser un éxito. Y sí, por eso estoy aquí, no. hablando. De hecho, es la primera vez, segunda vez que hablo de esto. La primera fue en mis historias, que fue cuando me invitaste al podcast. Sí, de hecho, por eso, eso te, eso, de eso, eso le quería comentar a todos. Miren, yo, por pues, te sigo desde hace, ya, ochi, ni me acuerdo, güey. Pero ya sabía no. que estabas ahí, ya sabía que te conocía la gente. Te digo, que tenemos gente en común, también por, por las cosas... Pues en algo suena tu trabajo, tu trabajo mucho. Pues ¿no? mira, Tijuana es un... Sí. Es chiquito. Sí, exactamente. Eh, y te voy a ser franco, en es, las historias que publicaste hace poquito, en cómo fue todo tu... Fuiste haciendo un resumen, ¿no? Bueno, de... un, eh, desde el 2018. Exacto. Pero en lo que yo me... Lo que yo me entré bien cabrón, en lo que yo me entré, es de que estaba leyendo y a la vez estaba viendo tus fotos. Desde la primera foto hasta la última foto, que es como si fueras tú ahorita. Haz de cuenta que está viendo otra persona, güey. Sí, sí, sí. Y la primera foto que fue el 2018, así, pongamos 2018, sí, 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 sí. dije, ay, güey, yo la empecé a seguir sí. cuando, cuando era así, ¿no? Sí. Y le dije, oye, güey, no mames, se diferente, güey. O sea, pero hasta se veía pesada, de güey. De hecho, cuando tú me. O sea, hasta tenés... se veía. ¿Te, ¿Te acuerdas? Hasta se sí. <laughs> Y yo dije, hasta se veía más buena, sí. Ahorita te ves, la neta, te ves muy buena onda, te ves como muy. Y te lo dije el otro día, tienes ahorita como una esencia muy humana, sí. Te ves muy relajada. Pero antes, te lo juro, yo te veía en la foto nada más, güey, sí. porque ni te había en persona y decía, bueno, ese morro se ve bien pesado. Es que, ¿sabes que Es como un mecanismo de defensa. Sí, claro. Güey. Como yo pongo mi cara de mamona para que no vean que estoy. Ah, ahí. Claro, claro. ¿lo hacías a propósito? Pues no lo hacía de, de ahorita, yo supongo. Ok. Yo digo, ¿no? No, no, yo digo en ese tiempo. Es que. O sea, la postura mira, de. La cuando tú me entrevistaste la primera vez para lo de matriarca. Mimón. Yo ahí andaba bien mal, ¿eh? emocionalmente yo estaba muy mal, pero yo decía, pues tengo que dar mi mejor cara. Y a veces, cuando tienes que cumplir algo de trabajo y, y no quieres que vean que estás bien mal emocionalmente, pones a veces ese tipo de máscaras. Sí, wey. O sea, volvamos a lo mismo. Porque la... como sigue siendo un tabú, Dice, puta, güey, si pongo mi cara, güey, va a empezar la pinche morra de Evi o pi... lo que, no sé, varias cosas, pero ¿no? también. Tú qué culpa tienes de mis pedos. Uh -huh. Entonces si no te puedo poner la cara de felicidad porque estoy bien mal, al menos neutra. Mínimo, según yo neutra aunque me da mamona. Por eso yo ya a la gente que tiene una cara mamona o algo, yo no los juzgo porque digo, yo no sé por lo que están pasando. Exacto, bueno. Tal vez no es que sea mamona, tal vez traen un desmadre en su vida y no te lo quieren contagiar. Para mucha gente es muy fácil echarte todos sus problemas, ¿no? Pero hay gente que, por eso te digo, yo ya la gente así como, no los juzgo porque digo, no sé qué igual es pones... peor, no sé qué es peor, o sea, si alguien que pone esa máscara o alguien que te echan todos sus problemas. O sea, como vamos, vamos a lo mismo, ¿no? Creo que el hecho de saber pedir ayuda es hallar ese equilibrio. Ajá, es como en medio, como sí, tú dices. Exactamente. Te lo puedo contar, pero como, hasta esto es lo que es y pues ya, ¿no? O sea, sí, es, es todo es un balance, pero sí es cierto eso, o sea. Cuando me dijiste de que ay, te veías bien pesada, eh, ahorita ya te noto diferente. Claro, pues yo traía cargando muchísimas cosas. No, tengo... e incluso fíjate, si en 2018 yo hubiera estado con. Bueno, el gobierno no existe, ¿no? Pero, te... Pero hablemos como si fueras esa persona, ¿no? Dije, ni, ni voy a pensar en hablarle porque me manda la chingada, no sé por qué. No sé por qué. Y tal vez se hubiera pasado, ¿no? Tal vez por. por... Tú, te... Tú sabes pues cómo eres que... en 2018, ¿no? Pues mira ¿Por qué? Que... Porque estamos hablando de un tema aquí venimos a aportar con la charla y tal vez no era tu tema de que, ay, qué hueva, no, tal vez no sé. O sea, en, si ese, en ese entonces... Todo de puro trabajo, sí. Sí, no, pero aquí no estamos hablando de trabajo. Si hubiera sido con la intención de ahorita... Ajá. De que vamos a hablar de, de no, este no, rollo. No, no jamás. por eso, por eso... Eso no Un podcast, hablar de pedir ayuda, jamás. Yo te hablaba de mi trabajo y me quieres hablar de mi vida personal, te mando la fregada. Sí. sí. No, mi vida pero personal ya no. no se expone. Pero ya me hablo. <laughs> <laughs> Anaí. No, es que sabes que, ah. perdón, algo rápido. Ah, no, es que cuando subí esas historia, ah. no tienes ya los mensajes que me llegaron. De gracias, porque pensé que eras perfecta y ya vi que no. Y yo, güey, nadie está. Pero pensando". no, ajá, pero no desde el punto de vista. Mamón de que no. pensé que eras perfecta y ya vi que no. No, 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 no. No, 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 no por eso. Ajá. Eso es lo chingón que te lo dicen como diciendo, güey, o sea, la imperfección es hermosa. O sea, ellos me decían, por ejemplo, me, me mandaban muchos mensajes. Es humana como yo. Ajá, eso, Ajá. eso. No era de que, no, no, no fue un insulto. Sino no, claro. Como, no, 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 yo estoy yo no pasando por XY y gracias a ti me di cuenta que sí hay solución. Ajá, por eso. Se encontraron. Y... Hay un lado humano en ti Ajá. que ellos conectaron y te mandaron el mensaje. Ajá. O a veces ves mucha gente en Instagram con vida perfecta y tú dices, no, no pues... manches, yo estoy pasando por esto y esto y esto y te comparas. Entonces también es como... Pero no sabemos, es lo que publican. Es por que... eso me animo a hablar de estas cosas. Porque dicen, ay la morra y, y lo comprobaron esto. O sea, un amigo una vez me dijo... Tú no puedes controlar lo que la gente piense, no tienes por qué hablar de tu vida. Y yo, pero es que yo no quiero dar un mensaje así. O sea, hay que hablar de, sí, tengo esto, pero también tengo esto. O sea, es yin y yang. O sea, todo es, no es perfecto. Tienes lo negativo, lo positivo, siempre blanco, negro, jin yang. O sea, va de la mano. Así es la vida. Sí, claro. Pero bueno, ya, podemos hablar mucho. Mejor luego hacemos un una segunda R2. parte. Pero aquí le voy, le voy a. Voy a abrir un segmento, bueno, ya lo sabía, ¿no? A las personas que siguen escuchando, muchísimas gracias a las que siguen viendo, porque también, si menos que esto, se están güey. ¿no? Se me olvidó que había una cámara. Aquí nada, cortamos en la idea, así que como, como haya salido. bien. Oh, yeah. le, le pedí a la gente en las redes sociales que te lanzaron unas preguntitas. Ok. ¿okay? ¿Qué me preguntaste ahorita? De seguro no enviaron nada. Pues sí te enviaron. Pero, ¿sabes qué es lo, que, qué es lo chistoso? NA, no aplica. Ah, <laughs> respuesta, NA. No, ¿sabes qué es lo chistoso? ¿Qué? Tuviste cuatro, güey. Okay. Y todas son anónimas. ¿Neta? Es que yo dije. Pues no, no quiero saber quién fue. Ah, no, no, es que no, es que si son anónimos, yo te voy a respetar. Y aún detrás de cámaras, si me preguntan, no te voy a decir. No, o sea, no quiero saber. No, pero lo, ah. chistoso, <laughs> pero lo chistoso es de que, por ejemplo, pongo, de que te mencionamos, Ajá. o si quieres que sea anónimo, dime. Ah, ok. ¿Va? ¿Va? Por ejemplo, con la, con la chica pasada. Todas fueron la, la mayoría abiertas y un anónimo. Oh, wow. Dije no, ahí te tienen miedo. <laughs> no es cierto nada, no es cierto. Respecto. Primera pregunta, ahí En esta etapa de tu vida, ¿qué es para ti la felicidad? Para mí, gusta ¿Eh? uh, sí, ya tengo la respuesta. Para mí es ese balance. No te nada, ¿eh? No. No, porque esa es una pregunta que me la cuestionó. cuestionado sí, no, sí, sí. eh. Sí. ¿eh? Para mí es tener un balance en mental físico, emocional y financiero okay. y en relaciones humanas. Cuando tú, o sea, bueno, no, a ver, estabilidad mental es lo primero, estabilidad física y estabilidad financiera van a decir, ah, qué interesada en un, un mundo en el que vivimos desgraciadamente si sí tienes que pensar en eso. Entonces siento que ya teniendo esos tres ya puedes tener relaciones humanas más sanas porque tú ya estás completo. Sí. Tú solito ya estás completo, entonces ya. Y en nuestra cultura cosas. todavía es mucho el tema de, de va, está, está muy presente el tema de escasez económicamente. Así que cuando no tenemos equilibrada esa parte de lo financiero, también todo se vuelve tal vez estrés o, come, o conveniencia o ver de qué me puede aportar que sea dinero. Pero, o sea, te digo, cuando tienes ese equilibrado ya todo es más puro. Pues. No, 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 y no quiero decir que tengas un chingo de dinero, pero que en realidad estés equilibrado. Balanceado, por balanceado. No, no es tanto el dinero que te entra, es uh -huh. cómo lo gastas. Alguien puede ganar un chorro de dinero, pero si lo malgasta, es pobre. Uh -huh. En cambio, alguien puede ganar muy poquito de dinero, pero si lo sabe manejar, es rico. No es el dinero que te entra, es cómo lo, lo, lo administras. Por ejemplo, yo conozco personas que te voy a poner, bueno, no te voy a decir quién, vamos no. a poner cantidades imaginarias, ¿no? Conozco a una persona que gana 5 mil pesos a la semana uh -huh. y la ves yéndose de viaje, la ves comprándose eso, la ves ahorrando para no se sé administra. qué. Sí, y luego ves al güey que gana 20 mil pesos a la semana, pero se está gastando 21. Exacto. Te quedas, güey, pues obviamente es que no es cuánto ganas, güey, es cuánto, cómo te administras. Y para eso se necesita inteligencia. Ah, claro. Claro. Pero bueno, esa es la felicidad para ti. Sí. <laughs> Siguiente pregunta. Míralo, inter... a ver, a ver. Porque hasta yo me quedé, ah, cabrón, qué, qué interesante. Ok. Si el miedo fuera una persona, uh. ¿qué conversación te sentarías a tener con él una vez que reconoces? Que necesitas ayuda. Ay, 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 a ver, más lento. ¿Cómo? Si el miedo fuera un Haz de cuenta, persona, cuenta que yo soy, yo soy tu miedo. ¿cómo que es el miedo? Esto soy una persona. Okay. O sea, estoy caracterizado como una persona okay. que te pudiera sentar con tu miedo. Okay, ya reconocí que necesito ayuda, pero Ajá. tengo miedo aún así, güey. ¿Cómo te sientas con tu miedo? Y tienes una conversación. O sea, vamos a actuar que eres. No, 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 no. Te están. Ajá que Lo que yo estoy entendiendo Ajá. es que te están preguntando cómo lidio con mi miedo, aun cuando acepto, cuando ya reconocí que necesito ayuda. Porque, o sea, un, lo reconoces. Pero eso quiero, estoy Ajá. entendiendo. Lo reconoces, pero aún así tienes miedo de, no sé, tal vez, no sé qué venga después del, o sea, cuando. Ah, ok. Ya. Creo que tengo el ejemplo. Ajá. Es que siento que la, el miedo, pues todos tenemos muchos miedos. Ajá, exacto. Yo tengo muchos miedos, entonces siento que la palabra miedo. Pueden ser muchas cosas, pero voy a pensar en uno nada más. El, el que ahorita me vota me es como el miedo a, a no sanar mi PTSD de, ese, de mi accidente de carro. Ese creo que es mi mayor miedo en este momento. Eh, y si ponemos ese ejemplo exacto, es, o sea, digamos, tú eres el sí, miedo, sí, sí, ¿no? Tú eres mi miedo. Uh, tú eres miedo, el miedo, miedo y yo soy yo. Claro. O sea, ah. tengo miedo a no sanar mi PTSD. este Pues lo único que. Si tuviera una conversación es como. No pelearme contigo. Con el miedo. Porque por muchos años yo. Tú eres el miedo. Te iba a agarrar a putazos. Ándale, que, creo que sí, así. O sea, no, te te hubiera yo lo entendí igual. El miedo, ese miedo, ¿no? Ah. Ah, por muchos años era. No te quiero aceptar. No te quiero ver. Mi madre. Ándale. Te voy ¿A agarrar qué eso se refiere? Putazos, y vete para allá, y Ay, me choca. está porque... preguntando cómo lidias con eso ya Ajá. cuando ya lo aceptas. Me ya lo choca leyes. porque gracias a ti no soy perfecta. O sea, gracias a ti, no, me no, no tengo el control. O sea, entonces, eso en el pasado, ¿no? Hace poquito, hace un año que dije, ¿sabes qué? Pues ya, eres mm. mi realidad. Ya tengo tantos años luchando. Ahora sí que cuando no puedes vencerlo, únete, ¿no? Sí. Y no es de que haya caído en el conformismo, pero digo, mira, va a durar lo que tenga que durar. Y, y hay, que saber, hay que aprender a lidiar con él, ¿no? Ajá, aprendo a lidiar, han llegado muchas lecciones después de eso. Y en el proceso, si, si tengo que pedir ayuda con el tema este, lo pido. Y afortunadamente tengo muchas personas que me apoyan. ¿De que hey, ¿Quieres un a, a, a allá? Sí, gracias amiga. Este, gracias mamá, gracias. Entonces ya es como, te ve, ya ahorita no estoy al 100 de que, ay, te amo, ¿no? Obviamente, okay. digo, al final Ajá. eres un miedo, pero te veo y digo, tal vez hay más lecciones para mí y por eso sigues ahí. Ya sé que esto es, cost, me costó sí. mucho trabajo, ¿ok? Ajá. Pero literal ya lo veo como, ay, ya, si me muero sin sanar esto, pues, pues lo intenté, hice lo máximo de nada, me sirve. El que se moja pierde. Okay. Y te digo, por muchos años me enojé. Entonces ya no, gano, no gané nada. Solo lo empeoré. Entonces digo, ay, ah, ya. Voy a hacer lo que pueda y no me voy a obligar. ¿Y ¿Ya? Okay. Supongo que es la respuesta, ¿no? Sí, sí, yo okay. también. Okay. La persona que preguntó eso, okay. espero que haya quedado. <laughs> no, es que yo creo que sí, si lo caché igual que tú. Sí, o si o sea, Ya con tu respuesta dije, ah, yo lo caché igual. Y que la persona no diga, no, no, esta mujer. Pues luego preguntas <laughs> y en la episodio, en otra sesión, pues ya lo hemos. <laughs> o le caes. a... Tercera pregunta. ¿Algún ritual por las mañanas que tengas para conllevar el ser humano multitasker que eres? Tengo... Como para decir, hoy tengo que hacer un chingo de cosas. De y como, como, ¿qué es lo primero que haces en la mañana? Mira, malamente no hago un ritual en la mañana. Eh, te digo malamente porque sé que podría beneficiarme mucho el hacerlo. Eh, un tiempo estuve de que puse mi tapete de yoga al lado de mi cama para, ahorita en cuanto me levante, me, me aviento el tapete y <laughs> y solamente hago cinco respiraciones, ¿no? Uh -huh. No lo hago, la verdad. Lo hice cuando recién me certifiqué en yoga. Uh -huh. Tiene muchos beneficios. Eh, entonces ahorita lo único que hago es ser más organizada con mis pendientes. O sea, yo tengo tres agendas. Oye, güey, espérame. No, espérate, espérate. Ok, si una agenda es para diversos temas, ¿tú tienes tres agendas para diversos temas? Ok, ahí te va. Tengo una agenda. Es que, okay. es que tengo que ser muy organizada. No, pues. Eh, tengo... <laughs> tengo una agenda física escrita. Ah, ok, pero son los mismos temas. No. Ok, bueno, no, te dejo. Y luego te dejo tengo tenido. otra agenda digital que es de mi vida personal mis compromisos Ay, personales y luego tengo otra agenda del trabajo. Son aplicaciones. Y con esas tres es mi día a día lo que yo veo. O sea, esas tres son mis diario las tengo que ver. Y como la persona preguntó lo de multitask, eh, pues me estoy enfocando en eso del trabajo, ¿no? O actividades o pendientes. Eh, yo lo que hago es de que todos los domingos, no sé por qué los domingos, veo mis tres agendas. ¿estudian menos ocupado? Ajá, ah, es mi día menos ocupado. okay A veces. Eh, ah, veo... por por otra pregunta no te iba a decir día libre porque no... no puedo tener es que yo no tengo libre, rutina. Okay. O sea, yo, yo, mi vida es, puedo estar ocupado, dom... o sea, no tengo a ah, lunes a viernes, no. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo tengo tres agendas y tengo todos los domingos, las veo y ya coordino bien mi semana. Entonces siento que cuando te das ese tiempo una vez a la semana y cuando tienes tres agendas... Puedes abarcar mucho. Y desde que sané mi ansiedad, tengo más tiempo. Me alcanza el tiempo. Así que tengan tres agendas. Así que tengan tres agendas y vayan a terapia. Y sanen su ansiedad. pero Última pregunta. Ok. Describe a Nair antes y después de pedir ayuda. Um... Antes y después. Uh -huh. Como era anaída antes y como es anaída ahorita. okay Bueno, antes es que es, literal es muy fácil porque literal fue 2018. Uh -huh. Antes del 2018 Anaida? y después del 2018. Uh -huh. O sea, es. Ajá. Antes era. O sea, sí, cero pedía ayuda. Como te digo, tenía una máscara y no emociones, no conectaba con nadie. Era como. No podía conectar, relaciones humanas no podía tener, pero era un mecanismo de defensa, ¿sabes? O sea, estaba tan enfocada en mi trabajo, en, en lograr éxito laboral uh -huh. y en el deporte, que yo no me permitía conectar con ningún ser humano. O sea, sí tenía a mis amigas, mis, ami mis noviecillos, lo que sea, pero yo dije: No, o sea, no voy a perder el tiempo uh -huh. con las emociones, qué horror. No, lo que me, no me encanta es los noviecillos. <laughs> Digo. Ne. O sea, fíjate cómo lo digo. Pero, ¿no? Por eso es lo que me da cura, pues. Y perdónenme, pero... No es por pero, ningunear, pero no, no es ningunear. Y te voy a decir algo, y no es que ellos fueran malas personas. Ajá, ¿no? por eso no es ningunear. Yo no estaba lista para una relación, porque yo estaba muy enfocada. Digo, no, eran perfectos, ¿verdad? Pero yo no los estoy groseando o sea... Por eso yo digo, cuando alguien te rechaza, uh -huh. esa persona no está bien. O sea, yo no estaba lista para conectar. Mi enfoque obsesivo era el deporte eh, y, y las emociones son mis distracciones, entonces yo no me puedo distraer. Entonces, y también ahí entra, el, 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 yo no podía pedir ayuda. Si no podía conectar emocionalmente con las personas, menos pedir ayuda. O sea, yo como iba a ver con una amiga, amiga, ¿me ayudas a esto? O, o con el novio, oye, ¿me ayudas? Ni madres, yo no le pedí ayuda a nadie. Entonces, eh, y todo lo reprimía, reprimía, reprimía. Yo, yo me sentía muy productiva y la verdad, logré muchas cosas, pero no considero eso productividad, porque creo que cuando alguien es productivo es cuando tiene todo en balance. Okay, sí, yo claro. era extremista. Sí, porque, o sea, mucha gente piensa que productividad es hacer un chingo de cosas. No, no es tener en balance esos chingos de cosas o lo poquitas cosas sí. que... Poquitas, muchas relativas. A sí. Por ejemplo, y bueno, ese es el antes y el después, uno, ya puedo conectar. Con la gente. Eh, dos, tengo más intuición y eso me sirve esa para el trabajo, fíjate. Sí, claro. O sea, eh, con las personas también, mm, ya pido ayuda para todo, no abuso de la gente. es, muy, es hay sí, una claro, línea, claro. Hay una línea muy delgada entre pedir ayuda y abusar. Sí, claro. Y, y, y creo que depende mucho de tu inteligencia emocional y no y tu soy, calidad humana. Ajá. Calidad humana. Entonces, ya ahorita mi rutina cambia, ya no mi, ya mi enfoque no es el deporte, el deporte, hago exceso de ejercicio, ya es estar solo. voy a terapia. Para mí el es más importante ejercitar el cerebro uh -huh. a el cuerpo, uh -huh. la mente, sí. porque yo puedo hacer ejercicio en mi casa, estiro, es que no es ejercicio diario, es movimiento diario, salir a caminar. Mucha gente ahorita, no sé por qué, me dicen, wow, estás super fit. No hago ejercicio casi. La verdad, desde que cambié el chiste, quiero hacer movimiento diario Ya, tu cuerpo necesita estirarse o caminar. Sí, de vez en cuando voy a nadar, sí, a veces hago box, sí, a veces. Está bien chido también. Vea. Pero pierdes, pierdes, o sea, tu cuerpo reacciona cuando le hablas bonito. Sí. Te lo juro. Sí. ¿Sí? Que te des el espejo y dices, llegó un punto en que me ve el espejo y dije, ya estoy harta de este dolor de mis lesiones, solo quiero estar sana. Ya, me vale como me vea, me vale. Y desde ahí todo cambió. Y suena súper cliché, pero es la verdad. Y bueno, entonces, fíjate, hasta eso, o sea, hasta ya, hasta yo misma me ayudo a mí misma. <laughs> o sea, entonces, está padre. Pido ayuda a terapia, con mi familia pido más ayuda, antes no pedía ayuda, mis amigas también. Y es bonito, porque no es un abuso, es... Es recíproco, punto. Eh, ya me permito sentir emociones, o sea, de que estoy enojada, te digo, voy al well, box. Eh, estoy, ya lo canalizo. Lo canalizo, escribo mucho, hago mucho journaling. Eh, a veces no quiero porque sé que ahí va a salir algo feo, pero en terapia lo hablo. Para tú? Ajá, bueno. Ajá, en terapia lo hablo. Eh, y, y me obligo a ir a terapia porque me obligo. O sea, siento que si, es, si tú mismo te quieres autoayudar, puedes leer libros, puedes leer, escuchar podcast. No pero... tienes que gastar un chingo. Güey. No, pero. No, yo digo un chingo. Ah, pero en terapia no hay escapatoria. No, sí, claro que no. Porque estás con alguien, te estás enfrentando a lo a, a la cagada. O sea, tú a veces. No, si hay escapatoria la, porque la gente deja de ir, pero si estás en el sí. compromiso. De recibir la ayuda no hay escapatoria. Exacto. Porque hay que trabajarlo. Si traté de, traté a... de ver la terapia Ajá. como cuando estaba obsesionada con el gym. Ok. Como ese compromiso y disciplina. Voy a ir a terapia cada dos semanas. Y lo he cumplido desde el 2022. Chingón. Sí. Y ya, o sea, ya se me hizo un hábito. Porque hasta si me pasa un problema en el trabajo, lo hablo ahí. No todo es ir a hablar de tus problemas a veces. No, hablas claro que no. O sea, simplemente, de hecho y dijiste hace rato algo muy importante no, no es decir ya me curé, ya no voy a ir, no hay gente que todavía decide ir para no llegar a la locura ¿o? ¿Sí? para estar así, bien, bien pues, sí. ay güey sabes qué siento que puedo porque no, todavía no, 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 no llevo a la catástrofe pero no quiero eso, así que voy a ir a terapia. fíjate, de todas mis sesiones yo creo que solo una le dije es una hora, no, tengo hambre en cuarenta minutos, <laughs> <ni> <laughs> <laughs> pues lo quieres comer en cuarenta ¿Sí? minutos le dije pues creo que ya acabé, como que ando muy bien Ok, Ajá. pero a veces vas y, y sale algo que no sabías. Entonces, Yo por eso sigo voy. O sea, te digo, en todos estos, en todos estos años, solo una vez no sabía qué decir. <laughs> solo una vez. Ajá. Entonces, es un compromiso contigo. Tengo una última pregunta. Okay. Esa es mía. Okay. Yo al final siempre dejo preguntas. La mía. Okay. okay. La única pública. <laughs> en esta ocasión. ¿Qué te agradeces a ti misma de aceptar y pedir ayuda? ¿Qué me agradezco a mí misma? Si sí, no entiendes, aquí me puedes exigir. Sí, es lo, aquí estoy, tardo. Tengo tres agendas, imagínate. Para captar. ¿Qué me agradezco a mí por pedir ayuda? Sí. Pues. Que. Ay, qué difícil. Mm, digo, yo siempre voy a aventar una pregunta acá No, está que, bien, está bien. Hay eh. que pensarle. Mm, me agradezco. Que pedí ayuda. Ah, es cierto. Eh, no, pues la, la apertura, no sé qué palabra usar, yo creo que es disciplina, ¿eh? Uh -huh. Porque en serio, últimamente he estado viendo terapia como, como antes yo veía el deporte. A veces no tienes ganas, no quieres. ¿Por qué? Porque cuando vas al gimnasio te duele todo, te cansas, sudas. Uh -huh. Y cuando vas a terapia, no pasa eso, pero lloras, sufres. Entonces. Creo que si me va a agradecer algo es. Aún así, aunque va a ser difícil, costoso, vas a sentirte muy incómoda, ahí sigues. Okay. Es como una disciplina y sí me agradezco eso, el tener la disciplina. Porque las ganas se te van. Las sí, ganas claro. se te van. O la sea, disciplina te va a, te va a ayudar, a aunque no tengas ganas, de seguirlo haciendo porque hay todo, que hacerlo. En todo, sí, en claro. todo. Las en ganas te van. En todo, todo, todo. Entonces, la disciplina es como. Y, y también me agradezco el. el... ¿Qué, ¿Qué iba a decir? Ah. Eh, pues sí, esa disciplina y, y las ganas de querer ser mejor ser humano. Porque mucha gente sí está bien hacerlo por ti, pero también es yo y mi gente alrededor. O sea, también pensar en los demás, pero primero en mí. Yo sé que primero sí. tengo que pensar en mí. Pues sí, creo que esa es mi respuesta. La disciplina, constancia, a pesar de que a veces no tienes ganas. Es eso. de chido. Sí, pues bueno, Nay, no Neta, muchísimas gracias por haber venido. No, dado. gracias por invitarme. Eh, eh. No, dentro de tus tres agendas, gracias por hacerme <laughs> <laughs> hacerle un espacio aquí a, a contribuir y a sumar. Este, sí. porque digo, muchas personas eh, pueden decir eh, pues, de todas las cosas que tengo que hacer, pues no me urge tanto hacer ese pendiente, ¿no? Pero tú eliges hacerlo, a pesar de todas las cosas que yo sé que tienes que hacer. Es que volvemos, muchísimas gracias. Volvemos a lo mismo, es querer es poder. Sí, claro. Así es. Quiero, puedo. Y ya. No por puedo. eso cuando la gente me dice no tengo tiempo, no me hables a mí de eso. <laughs> a, mí no, a mí no me cantes esa. <laughs> eh, pero sí. No, gracias a ti también por, por hacer este podcast y, y todas las invitaciones que haces a las personas se me hace. Chingón, porque también es como aportar algo, ¿no? Como no todo es fotos bonitas en Instagram, es conversaciones que a mucha gente le pueden servir. Exactamente. Así que gracias por tu gran aportación a esta sociedad. <laughs> Tres, dos cosas de las que estés agradecida y al final un mensaje que le quieras decir a las personas. Dos cosas de las que esté agradecida con qué? Con lo que en general en tu vida. Eh. Estoy agradecida por por ser una persona que acepta sus errores y los quiere trabajar. Chingón. Eh, tú me preguntas, dime todas tus cualidades, te las puedo enlistar y me dices, y, y ¿sabes lo que es el FODA? Sí. Fortalece oportunidades sí. de amenazas. Sí, sí. Bueno, eso aplica para las empresas. Yo te puedo decir mi FODA perfectamente. Okay. Te puedes decir mis fortalezas, to todo, debilidades, o sea, lo negativo y lo positivo, por igual. Okay. Porque todos tenemos dos lados. Y no mucha gente lo quiere aceptar. Ah, claro. Entonces, esa es una. Y dos, son dos cosas, estoy sí. agradecida. Y otra es, eh, pues, que no sé cómo la vida me puso odiosito o el universo o en lo que crean. Que me puso, eh, pues sí me fui al hoyo negro, pero salí, okay. y, y que me puso todas las herramientas, o sea, todas las herramientas llegaron. Es que te voy a decir algo, yo pienso que te pueden poner las herramientas, pero que tú las agarres, que estés sí. en la apertura de a tomar las herramientas, otra cosa. Ok, agradezco eso, que las sí. agarré, porque todos tenemos las herramientas, sí, 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 claro. que están ah, disponibles, yo las agarré, agradezco eso, que sí las agarré. Perfecto. Y el mensaje final. Para las personas, de decir, lo que vinieron a escuchar de nosotros. Bueno, esta. literal fue un podcast, no sé cuánto duró, pero muchas gracias por escuchar. O una parte, si escucharon una parte, está bien. Eh, van a escuchar todo. Gracias. <laughs> yo lo decreto todo. Gracias por darse el tiempo, eh, porque al final nunca sabemos qué podemos aprender de las personas. Yo amo escuchar podcasts de todo mundo, porque aprendes algo y es un espacio al final para ustedes. Y pues que espero de algo le sirva, ¿no? O sea, puede que mi historia no sea igual a la tuya, ninguna historia es igual, pero el pedir ayuda sí es algo que te cambia, no solo personal, pero con todo, tus relaciones, tu, como les com comenté, o sea, balance, estabilidad física, emocional, financiera, y con tus relaciones, es pedir ayuda te equilibra todo. No es nada fácil, pero... Ir ayuda te, te cambia la vida. <laughs> Compren <bueno>. café. <laughs> Muchísimas gracias, Anaith. Sí. Ahora sí, pues ya nos vamos a despedir. Este nuevamente te agradezco el hecho de haber estado aquí. La, lo repito a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Que la intención de todo esto es que ser una comunidad que promueva todo lo que genere bienestar, ¿no? Y en esta ocasión, si sí, estamos hablando de un podcast, porque van a venir más cosas, más 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 escenarios en los cuales contribuir. Aquí, eh, que sea charlas, yo digo, charlas que sumen. Claro. Charlas chidas que sumen. La otra vez me preguntaron, es que, y quería invitar a alguien, pero al final no se, no se armó, porque fíjate, ahí te das cuenta. En cada quien, cómo está en, en su, no sé si decir, tal vez apertura, pero quería que le pasara la estructura de la entrevista. Yo, pero, güey, pues control. es que ven, venimos, ajá, y luego, pero venimos, es que sea lo que sea, tú podemos poner un tema, pero a final de cuentas, pues yo no solté el control, ¿eh? Fue como. Me dijiste ver el video para que veas cómo es la van y lo vi. O sea, yo dije ya. ¿no? <laughs> me dijiste que me viniera cómoda, ya, con eso. Ya. Pero también yo ya te conozco, ya me has entrevistado antes, entonces me dio esa confianza, ¿sabes? Perfecto. No, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, nos despedimos. Eh... Sí. Ah, ¿tu red social, Sanay? Eh, Ay, ¿tú todas? No, yo es la mía. <laughs> ok, no, perfecto, no, solo muy bien. la mía porque de ahí se pueden meter a las otras, no. que es mi nombre, es Anaid Caloyan. Está raro, pero... A -A A-N-A-H No, no te preocupes, aquí va, aquí va, <risa> <Okay>. <risa> aquí va a aparecer abajo, ¿eh? okay, la en historia. la edición Oye, esa es la historia de mi vida siempre. Mira, Lo voy a poner aquí para que literal, así se nos van nuestros dedos de encima eh, Es la historia de mi vida, siempre tengo que deletrear mi nombre sí, y sí, sí. que. Pero aquí lo van a ver van a ley. Ley. Perfecto, y pues bueno los agradecemos mucho por haber estado aquí ya nos vamos y pues nos escuchamos la siguiente semana Ok, hasta luego